Omar, bailas como el doctor Simi, Omar. Nada más la de así, Omar. Oye, que por cierto, tu hijo es el que te enseña los pasos, ¿va? Simón, mi hijo era el doctor Simi. Ah, sí. Sí, de Pablo Olivas y. Ah, yo Serafín pensé que Peña. De todos. ¿Y cómo le hace para estar en todos lados, güey? La verdad, el doctor Simi en Guadalupe, en Pablo Olivas y Serafín Peña. Ahí estuvo mi hijo como medio año siendo el doctor Simi. Por eso la baila así. Sí, yo me quedé con el cuerpo del doctor Simi. Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar en una transmisión más, Omar. Claro que sí. Ya llevamos, ¿qué? Son 1473 transmisiones, güey, que tenemos que llegar algún día, ¿verdad? Estamos como en el after del Día del Padre. Ah, sí. El domingo fue el Día del Padre. Felicidades a todos los padres, sí. A todos los que son padres y madres también. Felicidades, nos la pasamos a toda madre. Festejo, festejo y festejo y festejo y festejo y festejo. Yo, que me regalaron así un convento. ¿Un convento? Pura madre. Ni comida había cuando llegué, chingada madre. No. Yo lo que sí tengo es mirada de convento. ¿Por qué? Veo pura madre. Es que te iba a decir la otra, pero estaba muy fuerte, güey. Ah, dila. No, no, porque te voy a decir verga y la chingada. Entonces, no, pues. raza, bienvenidos, la verdad, bien agradecidos con todos y cada uno de ustedes por estar aquí, siempre puntuales. Claro que sí. Nunca impuntuales. Siempre pendientes en el horario para estar ni un minuto más, ni un minuto menos, siempre ahí. Exactamente, más que a todo dar, que por cierto, mira mi nuevo outfit. Ya te vi, Tito, muy sport. Compadre, pues es que el Día del Padre tengo que andar padre. Muy bien. A ver, Tito, modela, ¿no? Mira, compadre, vamos a hacer una caminata más así leve, güey, tipo la de Cuno. Pura punta talón. Y luego estoy nada más desde así, mira. Tito, tú buscas cualquier pretexto para encuerarte, güey. Ya sé, güey. Es que te voy a decir por qué no he traído la camisa, Omar. ¿Qué pasó? Porque anduvimos esta semana que pasó, estuvimos trabajando en Tampico. ¿Sí? Estuvimos trabajando en privados. Y estuvimos trabajando en Tampico, estuvimos en el Posada Tampico. Sí, me mandó un saludo hotel, a la raza del Posada Tampico. En el Hotel Tampico. Posada, saludo a toda la raza allá de Tampico que se llenó, güey. Sí, a Doña Mirta Verdirame. Ah, estuvimos también en su evento, sí. Doña Mirta, y que que no, le preguntamos que cómo quedaba en el show porque no se nos vaya a ofender. Sí. Pero bueno, nos fue muy bien ahí con Doña Mirta Verdirame. Y también estuvimos en otro privado que no recuerdo el nombre. Y estuvimos en Matamoros. En el Soda Bar. En el Soda Bar. La verdad, también la raza ahí pues se llenó, güey. Faltaron dos. Que estaban afuera fumando, pero sí. Ya después entraron. Faltaron dos. Era el mesero, güey, que no quisiera jalar. Fue a ver el show. Pero así es. Pero entonces, Omar, como traía la camisa muy sudada. La lavé. Ah, muy bien. La lavé. Después de tanto trabajo, la lavé. La colgué a toda madre para que se secara. Pues no creas que llovió. Y no se secó. Estaba muy empapada y como las demás. O sea, yo tenía muchas camisas de esas. Sí. Pero nada más me quedé con una porque cada evento que voy la regalo, güey. Sí, a los fans. A los fans, las aviento. ¡Gracias, Illinois! Entonces, sí, la señora de Tampico les quedé mal porque nada más tenía una, güey. No pude regalarla. A la raza de Reynosa y de Matamoros, devuélvanos las camisas de Tito, por favor. Porque ya no tenemos camisas, Omar. Entonces, ay, ahorita andamos yendo otra vez a las giras, pero ahora recolectando camisas. Entonces, es por eso que ando así, porque no se secó la camisa de Tito. Pero te ves muy bien, Tito. Muchas gracias, Omar. Así de veras, me gusta estar contigo siempre, güey, porque siempre me motivas a seguir adelante. No, te ves muy bien, Tito. Por cierto, hoy es el Monterrey, fue la ciudad que se levantó a las 5:30 de la mañana, güey. ¿Por qué? Pinche truenote con madre. Ah, sí. Explíquenos por qué vienen los truenos, Omar. Es que pinche Thor andaba encabronado, güey, se puteó a Hulk. Y el truenote, güey. ¿Tú sabes qué sale, qué comida sale si cruzas a Hulk con la mole? No sé. Mole verde. ¿Y no tú tienes... sabes que sale la cruza de una gallina y un puerco? ¿Qué? Huevo con tocino. ¿Y si cruzas un puerco espín con una víbora? No sé. Alambre de púas. ¿Y si cruzas, qué sale la cruza de un burro y un gato? A la madre, no sé, güey. Los vecinos a callar al gato. ¿Y la cruza de un burro y un conejo?
No sé. ¿No sabes qué sale? No. Los ojos del conejo. ¿No? El riatón del burro, compadre. Ese, de hecho, el burro es el animal más ponzoñoso. ¿Más ponzoñoso? ¿Por qué, güey? Aguántale un piquete. ¿Y tú sabes cuál es el animal que te... que este... que te deja los huevos hinchados? No, así no. ¿Cómo va? ¿Cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Ah, sí, ¿cuál? La avispa. ¿Por qué? Cuando te los pique y ya. Oye, por cierto, le dice una señora a su marido: oye, viejo, ¿qué te dijo el doctor de mí? Dice: ah, me dijo que eres hipocondriaca. Y dice la señora: ¿ya ves? ¿Y tú diciendo que no tengo nada? ¿Tú sabes cuál es el animal que pica y estornuda? Ah, chinga, no sé. ¡El Pikachu! ¿Tú sabes cuáles son los pantalones favoritos de Goku? ¿Los pantalones favoritos de Goku? No, no sé, güey. Los Saiyajins. ¿Tú sabes cuál es el número que no se vende? No sé. El 90. ¿Y el número que no se cuenta? ¿El número que no se cuenta? El 50. ¿Tú sabes cómo consulta a un ginecólogo sordomudo? Ah, cabrón, no sé. Lee los labios. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un proctólogo y un ginecólogo? La madre, los dedos. El olor de los dedos. ¿Y tú sabes qué dijo un árbol a otro árbol? No. Ya nos dejaron plantados. ¡Ey, traigo un chingo de esos, Omar! ¿Tú sabes cuál es el árbol más valiente? ¿El árbol más valiente? Uh-huh. A la madre. ¿El rosal? No. La palma. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo al coco. No seas mamón. Oye. Chiquito, ¿qué onda contigo? ¿Qué has hecho? ¿Tú sabes por qué la escoba siempre anda contenta? No. Porque tiene a su esposo el recogedor. ¿Sí, va así o no? Sí, sí, sí. Es pero que no se rió la gente, güey. Pero también puede ser porque la escoba siempre está contenta. ¿Por qué? Porque siempre va riendo. Tus redes sociales, güey. O sea, nomás el mío, sígalo. Omar, andaba en la ciudad, Omar. Sí. Anduve en la ciudad, pues ahora que anduve así, que en Tampico y que en Matamoros. Pues dejé el rancho, compadre. Muy bien. Y me fui para allá. Nada más que bien rara la raza de allá, de la ciudad. ¿Por qué rara? Oye, pues fíjate que aquí cuando jugamos fútbol en el rancho, pues terminamos bien cansados. Sí. Allá terminan bien pedos todos, güey. Para todo quien agarrar el pedo, Omar. Ya. Y me di cuenta que en los trabajos de allá platican de puras pinches borracheras. Uh-huh. Y en las borracheras platican de puro pinche trabajo. Sí, qué cosa. Pues qué hijo de la chingada. Es cierto. Y luego ahí me topé en el rancho aquí, Omar. Mi sobrina, ahí tiene un noviecillo. Sí. Y el noviecillo vive en la esquina. Pero el vato bien raro, porque siempre el vato, güey, siempre mea la pared. ¿Sí? Siempre sale a mear la pared. Bueno, eso no es todo. Pone su nombre. Ernesto. Ah, chingada. Ey, trae, pone el punto, güey, acá, Ernesto. A la chingada. Eso no es lo malo, güey. Lo malo es que la letra de mi sobrina. Saludos a mi sobrina si me está viendo. Saludos a toda la raza, que por cierto también quiero mandar un saludo, fíjate. Dice aquí un saludo muy especial, que vamos a estar trabajando con él, Omar, ahí, fíjate, en Ensenada. Para Betito, compadre, Betito Castro, de Thermal, California, que siempre está viendo el programa, compadre. Y vamos a estar ahí trabajando, pero de este lado, en México. El 31 de julio vamos a estar en su fiesta. El 31 de julio vamos a estar ahí en tu fiesta, Betito, así que échamele muchas ganas, no te me agüites. Échale bastante injundia a lo que estás pasando, compadre, porque tenemos que vernos y no te dejes caer, compadre, por nada. Que nada te detenga, compadre. Usted échale muchas ganas, Betito. Mi Tito, dichoso es aquel que ante la adversidad regala una sonrisa. Ánimo, compadre. La sonrisa es gratis, llévate una. Tito, y si quieres soñar a colores, tómate una lata de pinturas.
Y si la vida te da la espalda. Entonces, y si quieres tener dulces sueños, pon azúcar en la almohada. Oye, quiero mandar saludos a Omar, también a la raza que ya se está conectando. Oye, mandar saludos a William Guajardo. William Guajardo, güey. Salud, mi William. Mira. Mira. Que a toda madre, mi William. Por cierto, nos mandó estas cervecitas, compadre. Sí, William. Nada más 7 cajas nos trajo el culo. qué chido, ¿no? Y también, ¿dónde está la mía? No, ando bien malo el dedo, güey. Por eso tú sí me caes bien, Tito. El magnate nunca me ofrece. No, ahí está. Agarre su cerveza, compadre. A salud de mi compadre William, que nos la llevó hasta Matamoros. Y ahí vamos a estar también en Reynosa, en el Kingdom. Y dice, les voy a llevar otros pinches 7 cajas. Y ya compró boleto, mi compadre. Dijo, te voy a dar 7 cajas y no va a haber pedo de nada. Le dije, es que te las queremos pagar. Dijo, ¿cómo me las vas a pagar, Tito? Eso te dijo al principio. A mí me dijo que 10. Sí. Bueno, culo si no. 15 lotes también, pinche Garo. Es que Garo, Garo los contacta, güey, y les baja todo un chingo de cosas y creen que es uno, güey. La raza que ya tiene la oportunidad de conocer a Garo cuando vamos a ir a los bares y todo el pedo, chéquenlo y es bien battle, hijo de su pinche madre. Sí, y siempre dice, me mandó Tito, te consigo una foto con Tito. O sea, mamón, pinche Garo. Pero bueno, tú ya lo conoces como es, compadre. Tú ya lo conoces como es. Entonces, mañoso ya madre, mañoso. Está en un chingo de escuela. Saludos a Balito también, que nos está viendo siempre. Un abrazo fuerte, compadre. Siempre está al pendiente del programa, claro, Zabalito. Y también a Barrete. A Navarrete también. Es el más ojete de todos, güey. Por eso dicen, Navarrete el más ojete. Navarrete... Pero bueno, pues ahora sí, Omar. No hablemos más de Navarrete. No, ¿cómo crees? Porque Navarrete fue la persona que le dio su primera oportunidad a uno de nuestros invitados de esta noche. Ah, sí, es cierto, güey. Así que no hablemos mal de él. No, no, nunca hemos hablado mal de nadie, güey. Al contrario, nomás decimos su verdad. Digo, a veces duelen, ¿verdad? Oye, pero quiero mandar saludos también para José Joé. Yo pensé que era José José. Dije, a la madre, hay internet allá. Dice Rogelio Fernández también, saludos desde Chico, Texas, para Eduardo Moncada. Dice Olga Lidia Galaviz Melo, buenas noches, mi Tito, el ranchero, aquí andamos. Ay. Antonio también, saludos. Ah, la madre, es que se me van todos, güey. Carlos Peralta, dice para Javier Hernández también, Reina Chávez, para José Rucobo, saludos de Denver. Dice el Buchombrito García, saludos, dice Javier Álvarez, que hay. Armando Peña, saludos desde NJ, ¿qué será? New Jersey. Ok, dice Marco Salguero también, que hay, mi Tito, a darle con todo. Dice Mario Núñez, órale, puñetas. ya empezamos, Mario. Ya terminamos, puñetas. Dice José de Jesús, Tito, ¿por qué ya no te invitan a los... Ay, cabrón, se fue. Yo sé que decía el mensaje, pero prometía no decir nada. Pues se fue, pero también saludo a toda la raza que está ahí conectada en todos lados. La raza, dice, que está pendiente de Tito Ranchero y sus redes sociales. Sí. Está chido, ¿no? Saludos cordiales desde hasta Georgia. Dice, Reina de Tito, ¿por qué no vas al 20? Se fue. Tito, dice Aarón Gaspar, se te acabaron los datos. No, compadre, aquí tengo. Tito, ¿por qué ya no ha sido el programa de... Se fue. Francisco, ¿qué hay, Tito? Dice, no, esperas. Órale, puñeta, saludos a mi esposa Juanita. Saludos, Juanita. Traigo ganas de decir lo que hice los mensajes, pero mi vieja me regaña. Dice Giancarlo, dice, ya está dando el jale porque ya tengo camisa nueva. Claro. Es que la raza creen que todo el pinche ando de Tito, güey. No. También tengo camisas normales. Claro. Yo no, puras de estas. Tú sí. Y pantalón amarillo. Porque ese es tu trabajo. Pero siempre ando así, Omar. Así es. Saludos a toda la raza, entonces ya ahí quedamos ya. Y vamos a darle la bienvenida de una vez, Omar. Mariana me pidió un piropo. ¿Cómo chingos que no, Mariana? Mariana, no sé si tengas ahí música de piropos, pero algo así tranquilito, porque apenas vamos empezando, no podemos decir tantas groserías, Omar. Pero Mariana, aquel piropo bonito que dice, quisiera ser microbusero para subirte en la parada. Así le besito. Lo bueno es que estaba tranquilo. Sí, está tranquilo, Omar. En la parada, ahí donde te pones, Omar. Claro, claro. Sí.
En la central de los donde van los camiones. Exactamente, donde van los camiones. Tantos piropos que me decía siempre la raza, un piropo, sí, ¿cómo chingados que no? Y vengo diciendo los mismos, güey. O sea, se me olvidan, güey. Me hace un putazo, güey. Y vengo diciendo los mismos pinches. Como ejemplo, aquel piropo bonito que dice. Ya está lloviendo, güey. Ya está lloviendo otra vez. La camisa, güey. Te encargo el changarro, Mar. No, espérate, Tito. La ropa ya está lloviendo, ¿cómo ves? ¡La ropa! ¡Ah, la ropa! ¡Se vino el agua! ¡Me la metes! No. Así va el chiste. No, yo te digo un audio que anda ahí circulando. Yo pensé que el chiste es el que dicen que, viejo, está lloviendo, la ropa está tendida, me la metes. Dicen, no mames, vieja, está lloviendo, la ropa está tendida y tú de cachonda. Que por cierto le voy a decir a la raza que si se va este pedo es porque se vino el pinche agua aquí, güey. Para que no la hagan de pedo. De el agua, la lal. El agualalal. Entonces hay que darle la bienvenida de una vez. Yo digo que primero, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Exactamente, compadre, porque queremos de todo corazón decirles a ustedes que vayan y vayan y vean todas las promociones que tiene Salsas el Primo, compadre. Porque el mix que no puede faltar en la carne asada, porque no sazonar tu carnita con lo nuevo de Salsa el Primo. ¿Por qué no la vas a sazonar? Sazónenla, compadre. Mire, aquí está. Este es el nuevo que tenemos, compadre, del Pre-Mix. Mira nada más, qué chula. El Master South Grill. Oye, siempre nos sorprende. La verdad, siempre nos sorprende Salsas del Primo con tanta variedad que saca, porque tienen bastantes cosas, güey. Y bueno, del Primo, el South Grill, Master South, el habanero, mira, compadre. Este también, para la raza que le gusta lo picoso, tenemos el Master South Mix Habanero. Y este lo tenemos para tu cheve, compadre. Sí, sí. Oye, ¿de qué es poner mix de cheve? Mira, se lo pone así nada más en la cervecita y para adentro chile mugriento. ¡Qué rico! No, yo me refiero al mix. Ese es el mix para tu cheve, compadre. Porque así la puedes acompañar con tu cerveza favorita, compadre, la que quieran. También los puedes buscar en Amazon México y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Salsas del Primo para estar al tanto del nuevo que tenemos para ti. Así es. Salsas del Primo. Verdaderamente caseras. Ahí quedó. Antes de que se vaya la luz el internet. Ya podemos cobrar. Ya aseguramos. Necesitan compartir la raza, necesita compartir el programa, porque apenas estamos llegando a 7,000 personas y queremos llegar esta noche a más de 25,000. Vamos a ver. ¿Y por qué no? Si tenemos ahorita unos grandes comediantes, grandes magos, grandes imitadores, la verdad tenemos toda una gran variedad de comedia. Es que tengo que hacer así para que, porque se queda trabado, güey. A ver, no, pero los comediantes que tenemos esta noche, la verdad son de lujo. Increíbles. La neta, güey. Empezamos por el lado derecho, del lado izquierdo, por la catafixia. ¿Qué chingado hacemos? Vamos a empezar. Un volado, güey. Un volado. Ah, no, yo no traigo monedas, güey. Ni yo. No te hace una moneda. Pero mira, donde se vaya el celular. Mira, una moneda, aquí está. Águila y sol. Sol, porque dijo el productor. Águila, sol. lo que caiga. Águila. Águila. Empezamos contigo, compadre. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Aquí está mi compadre, Lacho Casanova. Compadre. Mire, compadre, este es un micro, nada más donde dice on, off, dele pa' on. Empezó a vibrar esto, güey. Empezó a vibrar, no mames. ¿Cómo está? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Tito. No, gracias, al contrario, Omar. Al contrario, Milacho. Gracias a este su programa. Oye, qué chingón está rancho, Tito. Está con madre, güey. Está, güey. O sea, alberca de lodo a la entrada y la chingada. No, no, no. Está de lujo, güey. Y el zancudada más no. No, no se queda. Está chido el rancho. Llevas tres chido. Botes de off. Oye, sí. Y dije, no me quemes, güey. Los tecates no se cuentan, güey. No, los botes de off acá de los zancudos. Ah, sí, sí. No, pero ahorita no son zancudos, son mosquitos, compadre. Eso es por la humedad, güey. Es que eso, fíjate que esos mosquitos llegan, güey, cuando detectan secreción vaginal, güey. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no, cabrón. No me anda ni uno, cabrón. Chécate, tengo el bigote. Ay, güey. No, sí trae, güey. Oye, antes que se me olvide, compadre, aprovechando que está usted aquí, quiero mandar una felicitación muy especial para una gente que siempre viene aquí al rancho, compadre, que está cumpliendo años. Mi compadre Luis, compadre. Muchas felicidades, mi Luis. Unas mañanitas ahí para Luis. ¿Cómo te apellidas, compadre? Cortés. Luis Cortés, que está Luis cumpliendo Cortés. Años. Y dice, llegó y dijo, es que nadie me ha felicitado. El aplauso para Luis Cortés. Luis Cortés, que le gusta el derecho y el al revés. Vámonos. Luis. Agárrame el chile y juega con él. Chúpale, chúpale y saca de miel. Ah, chica, ese es Winnie Pooh. No me jodas.
Luis Cortés, que es parte del Rappi de San Juan. Oye, pero qué padre, sí. Trae su mamila y todo, Luis, anda a festejar. Son parte del Rappi, compadre. Ah, sí, güey. Es que de repente, les hago un paro, güey, la tienda sobre, güey, se va la pinche moto. Hecho, que por cierto ya anda diciendo, güey, ¿cuánto vale el rancho para comprártelo para que ya no hagas transmisiones? Ah, ya, no, ya no quiere que hagamos transmisiones, compadre. No, pues que raro entran pinches carrazos que traen acá, güey. Pues pura chía troca aquí, güey. Milacho, no. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias. Milacho. No, siéntese, compadre. Yo pensé que ya me iba, güey. No, siéntese, compadre. Siéntese, compadre. ¿Qué le ofrecemos, compadre? Tenemos agua, tenemos cerveza, tenemos whisky, tenemos tequila. Pues mira, salsas del primo, compadre. Con salsitas del primo, yo creo que... Se antoja una carnita asada. Venga, oye, pues es que nos traes de las 3 de la tarde, güey, aquí vuelta y vuelta. Y oye, pues no hay nada de botana, pura asada, puro así, puro chile, ahora sí, güey. No te creas. Mi compadre David, güey, que también siempre nos hace un paro aquí para hacer algo de comida. Hoy nos hizo ceviche, compadre. Ah, chinga. ¿No te gusta el ceviche, güey? No, sí, güey, pero pues como que martes en la noche, ceviche. Tacado, ceviche, ¿no? Güey, como que de volada se baja, entonces hay que agarrar el pedo temprano, güey. Pues sí jala, sí jala. No, dije, mo, por las lluvias cayeron unos cuantos pescados, dije, o sea, creció el pinche río y aprovecharon los pescados para hacer ceviche, güey. No, neta, güey, ceviche. Ceviche, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué chingas prenden el asador, güey? ¿Cómo lo van a echar ahí, güey? Compadre, es que es un ceviche ahumado. Pues primera vez que me va a tocar y aquí en el rancho Tito, güey, ceviche ahumado al asador, compadre. Exactamente, con tostadas y galleta, dependiendo a tu preferencia. No, y salsita del primo, güey. Salsita del primo no puede faltar, sí, compadre. Antes de que se vaya la transmisión, que caiga el billete, güey. Sí, muy bien. No, pues muy, muy amable, muchas gracias por haberme invitado. No, compadre, la verdad, sí. Agradecido contigo. Sabemos que tienes un talento muy grande que muchos no lo podemos tener. No, aparte de eso. Haga close up, güey, No me exhibas. No me exhibas, sí. No me exhibas. No, sí, por sí, güey, los fans. Ya quieren página OnlyFans, güey. Ah, sí, compadre. Debería de hacer. Mucha raza está haciendo ese pedo. Sí. Una amiga lo está haciendo, compadre. Tiene 500 seguidores y cobra $15 por cada seguidor, güey. Multiplicado por 20 pesos, güey, que cuesta el pinche dólar, güey. Se levanta 160 mil pesos mensuales nada más por enseñar las chichis y las nalgas, güey. Oye, güey. Aquí es donde dice uno, ¿por qué no fui mujer, güey? No, pues, hay que hacer uno de vatos, compadre. Digo, con todo respeto a los gays, güey, tendríamos gente, güey, que no seguía, güey. Sí, claro. Tendríamos. Sí, güey. O está mal dicho, güey. No. Ay, pinche varonita, voy a desaparecer, güey. Me traigo raza, güey. Compadre, un excelente imitador, compadre. Y sí. Combinas lo que es la imitación con la comedia, compadre. Sí, pues prácticamente a veces... conjugo lo que son los monólogos o chistes, digamos que en la vida del artista. Ajá. Y es de la manera que hago ahí, digamos, lo que viene siendo comedia y lo que es imitación. ¿Has estado en programas de televisión, compadre, como es en Multimedios? Estuviste en Multimedios Televisión de Monterrey, sí. Estuviste en Televisa Monterrey. ¿La Caravana Mexicana? La Caravana Mexicana, un programa que estuvo por ahí. ¿No te chingaron con billetes ahí? No vamos a recordar viejos tiempos. Nada más le mando un saludo por ahí al tremendo Brincos, que fue uno de los... Claro, Brincos, estaba contigo. Fíjate que estaba sacando comentario de hace cuánto más o menos, pero yo calculo como unos 15 años atrás fue ese programa. Digo, era el sábado a las 5:30 de la tarde, nadie lo veía, pero después de reportajes de Alvarado, güey, veníamos nosotros. O sea, imagínate qué pinche rating nos dejaba, güey. Compadre, te lo dejaron muy arriba, compadre. Ya sé, que por cierto, estando aquí en el rancho me acordé de reportajes de Alvarado, güey. Qué chingón. Me dan ganas de hacerle de segunda, güey, porque cómo se comía rico el señor, güey. Estamos aquí con doña Josefa. Miren nomás, está haciendo un rico asado de puerco, señor. ¡Qué delicia! Llévales la pinche carne, cabrón. O sea, nada más, la pinche gente mata marranos para que vaya. Y el vato nada más llega a botanear, güey. No. Eso no me gusta, güey. Pobre gente, güey. O sea, no tiene, güey. Todavía llega. Ay, van a hacer el programa y lo chinguen con el marrano que era para el 15 años de la hija, güey. Valiendo mal. Y tal, lo prueba. Ay, qué. Y a la misma vasija, güey, a la misma cuchara y le pone, oh, qué hijo de tu pinche madre. Todos probándole lo mismo. Papá, agárrele una manita y pruébenlo, güey. Pues sí, o llévate desechales, que ¿cuánto cuesta la bolsita? 12 pesos, güey. Es que no hay para invertirle, güey. La televisora no le da para los viáticos. Ah, la chingada. Sí, definitivamente. Sí se ve, güey. No, pero aquí ya lo invertimos nosotros, compadre. Tiene como cuántos años con las pinches leñas, no la ha podido prender, güey. No, güey. Hay que ahorrar, güey, hay que ahorrar. ¿Quieres que la prenda, compadre? No, chingues, ahorita no. ¿Para qué? Mira, güey.
Ey, eso que pusimos climas, güey, está sudando, güey. Sí, lo que pasa es que... Quítate el saco, compadre. Ando cantando así mero. Es que traigo la camisa rota, güey. Traigo la camisa rota. No, traigo la camisa negra. Oye, compadre, ¿cuándo te diste cuenta que podías hacer voces de diferente gente o quién te lo dijo? Mira, honestamente te voy a ser sincero. Yo pues no captaba la onda de decir, ah, ya estás haciendo una voz. Ay, cabrón. Te ofrecimos, güey, no dijiste nada, güey. No me ofrecieron, güey. Si no tomas cerveza, para dártelo en efectivo. Realmente, fíjate, cuando yo... Siento que te valió mal en mi comentario, güey. Sí, güey. Tus redes sociales, güey. Ándale, puto. Así chingaste a mi Omar, güey. Eres gacho, güey. Bueno, volviendo al tema. Fíjate que yo antes de niño pensaba que el hacer la voz del artista era cantar. Y yo decía, no, yo quiero cantar, güey. Y haz de cuenta que pues yo hacía la voz, güey. Pero en aquellos tiempos tenía la voz de pito, güey, sin dárselos a desear, güey. Pero... empezaba Pedrito Fernández, ¿qué te pasa, chiqui? Y yo, la madre, pues le daba, güey. Pero cuando ya me tocó Vicente Fernández, Camilo VI, esta Amanda Miguel, a la madre. Y ahí es de cuenta que se me empezó como que a modular la garganta para hacer imitaciones, güey. Pero pues prácticamente ya en la facultad, güey, fue donde la raza, oye, güey, ¿no quieres cantar? Yo, ah, pues sí, güey. Y es que te sale, oigo que cantas como Luis Miguel, yo, ah, chinga. O sea, yo no traía la mente, güey, que hacía la voz de Luis Miguel, pero yo lo hacía porque cantaba como, queriendo cantar como Luis Miguel, por ejemplo. Y pues de alguna manera te cuenta que hasta en la facultad fue cuando me empezaron a decir, oye, güey, te sale con mala la voz esta y te sale con mala. Y no haces esta voz. No, pues sí, güey. Y se empezaba a facilitar el imitar. Imitaba también la firma de mi papá en la secundaria, güey, cuando llegaban los pinches reportes. Siempre he sido, y eso es neta, güey, siempre he sido imitador, güey, hasta las pinches firmas, güey. Y hace poco vendí una camioneta, güey, y a la madre, la dueña, güey, no, pues tiene que firmar, güey. Chinga esto, madre. Perdón, Janet. Ahí hice tu firma. Pero sí, güey, o sea, siempre he sido imitador, güey, la verdad. Imito ser padre también. No, te creas. No, pero sí. Se me ha dado. Y el hambre, güey. El hambre te hace hacer chingo de cosas, definitivo, güey. Ah, tú nunca has imitado, güey. Yo nomás ya te he dicho, yo solamente puedo imitar a Vicente Fernández. Ándale, puto. Qué gatito, me traiste aquí para ridiculizarme, güey. Dímelo, güey. Dale una probadita. A ver, ahí va. Dale una probadita, güey. Ah, entonces, Vicente y Alejandro. Órale, a la de tres. Vicente y Alejandro, a la de tres. Una, dos, tres. Oye, Vicente. me gustó mucho esa otra rola, güey. Vicente, Alejandro y Cristian Castro. Échale, compadre. Una, dos, tres. Nada más el dedito. Hola, Vicente, Alejandro, güey, Cristian Castro, güey, y Juan Gabriel, güey. ¡A la madre! Chingada. Pues, ¿tú mandas? Bueno, es que se murió, no va a venir, güey. Nada es cierto, güey. Pero ha de estar con madre, ¿verdad? Pues ha de estar con madre, güey, el espíritu, cállate. Oye, Milacho, también mucha gente no lo sabe, güey, pero no sé si lo sigas haciendo tú. Bueno, ya digo porque ya en esta temporada ya no ha habido tanto trabajo, güey. Pero, ¿eres? Bueno, no sé usted, yo sigo trabajando, güey. Que se chingó la tubería que hay que pintar en la casa. Entonces, güey, no traigo, compras como traigo. ¿Tubería, güey? No, sí, es como traigo crema, güey. Eres el abridor oficial. Míralo. De la India Yuridia, compadre. Ah, cabrón. Ándale. Ah, no, yo pensé que Omar, güey. ¿Te ha tocado trabajar con ella? Sí. No creo que me esté viendo, pero como quiera le mando un saludo para ella. A Yuridia. ¡Siempre nos ve, güey! ¿En serio? ¿En serio? De hecho, dice, ¿cuándo me invitas al rancho? Y le dije, o sea, pero nosotros mira. Dijimos que sí, pero que trajera a Rigoberto. Si no, no lo trae, che, Rigoberto. Es caro ese, güey. Ese, güey, sí es caro, güey. No, pero como que sí he estado en años anteriores, ya tengo por ahí algunos años. Ahorita estamos trabajando en ciertas zonas nada más. Okay. Ya no, antes siendo vivos por toda la República, pero ya obviamente hay ciertos promotores en ciertas zonas, güey, que obviamente tienen a sus comediantes de casa y todo. Claro, entonces claro. Es cuando le pido, oye, ¿sabes qué? Una presentación, pero dame chance de meter gente de aquí. Sí. Y entonces ya en ciertas zonas, por ejemplo, Zacatecas, San Luis y Tamaulipas y en varios lados, es donde todavía estoy trabajando ahí con ella. Pero imagínate, güey, o sea, compartir escenarios con la India Yuridia. Digo, la verdad es un monstruo la India Yuridia, o sea. No está tan fea, güey. No. O sea,
No seas gacho, güey. Es mi amiga, güey. Por eso no viene al pinche programa. No, no es tu amiga, güey. Ella dijo que no tiene amigos del medio. Ah. Lo dijo con el fan. Yo soy como su amiga. Y tenemos pruebas. Mándame las imágenes. Donde no, 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 güey. No, no, no. No, no. Bueno, soy camarada, güey. Soy camarada de la India, güey. No, no, la señora es un excelente comediante. El excelentísimo. Mi respeto. Yo digo que, ¿qué pedo? ¿Hizo una brujería o algo, güey? Porque cualquier pendejada que hace, güey, la levanta, güey. Y uno pelando salía, llevo 15 años en este pedo y no la levanto, güey. Bueno, hablo de la comedia, güey. Este pedo levanta. Se jala. Sí. No, pero sí. Y me pongo venenoso con las ultra. Aguas, Omar. Hijo aguas, Omar. Por eso te di ultra. Pues mira, no es por presumir, pero haz de cuenta, güey. No mames. Le falta. No, no, hablo dormida, güey. Mira, que el vato volteó, dijo, dormida, dijo, ¡ah, la madre! O sea, sí, pero sí. Compacita tosco usted, compadre. ¿Eh? Sí, le arrastra la porronga o no. No. Y no va a tener el chingo de muchachos. No. Pero sí, cuando voy al baño discretamente, que nomás. Y luego no sé quién dice. Esa mamá, no sé a quién se lo escuché, güey, pero me dio un chingo de risa. Oh, yo voy al baño, compadre. Decía, y para sacudírmela, se la patea. No sé quién le habrá dicho, pero se me dio un chingo de risa. Los condones primero en la cabeza, va a decir, güey, ahí no va, lo estoy aflojando. Me acordaste de Jojo Jorge Falcón, es el que tiene un gorro de condón. Sí. Me acordaste de ese pedo. Yo porque ese chiste lo contaba a Oscar Burgos. Yo creo que se lo quitó. ¿Quién? Oscar Burgos. Que en paz descanse. ¡Ya no te ocupamos, Garo! ¿Para qué, güey? Ya tenemos todos los efectos aquí. ¡Papá! ¿Qué más quieres, güey? ¿Quieres que te haga ese, güey? Mira. Oye, güey, está buena esta madre, güey. Pues no la has probado, hijo. No, ya, güey. No. Ay, pendejo. Bórralo, edítalo, güey. Edítalo. No, estamos en vivo, güey. Sí. Siempre ando cagando, ¿qué dices? Sí, güey. No, pues chica, gracias por haber invitado, güey. Voy a dar mis redes sociales. No. Milacho. ¿Qué pasó? Ahorita nos vas a. Bueno. No lo malinterpreten, digo. Okay. Nos vas a una probadita ahorita. No, o sea, bien, güey, de las imitaciones que haces. Mira, no me lave la boca ni nada, güey, pero Sí, güey, claro que sí. ¿Qué tenemos ahí? A ver, maestro, écheme para empezar un chente. Vamos a darle una imitación ahorita para pasar al siguiente invitado. Órale. Échale primero una imitación. Échame el popurrí de 3 horas, güey, para que se la pele el pinche invitado que viene, güey. El otro güey ya tiró las pinches cartas. Dijo, ya me voy. Tira las cartas, pero frías, güey. A ver, compadre, échale. Y nos dieron las 10. La que sea, güey. O el que sea. Que no te oye porque estoy audífono. Tengo más de 100 voces, güey. Échale. Mira. A la chingada. Así de fácil, güey, nos transformamos. ¿En qué momento metiste el sombrero, puñetas? Y no ocupo de magos. Este amor apasionado que anda todo el por volver. Parado, sentado, como les gusta. Como tú quieras, parado. Es que así no, así me sale el sé perder. Y me paseo, miren, me paseo. Nos dejamos así. Ya para la otra semana que venga, güey, ya va a haber inalámbricos para todos. De perder. Digo, porque Omar se los va a chingar del canal. Tú tenías mucha razón. ¿Esto de ahí, la boca? Aquí dice gente regia, güey. Y me muero por volver. Y ese es bonito. Y volver. ¡Volver! Ah, así déjelo. Así de... Edita ese pedazo, compadre. Ponle un pip o algo, güey. Suénale. A tus brazos. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver. Y para que no me extrañen. Ok. Oye, qué bonito, gracias, pero Omar. Pero mire, imitar a Vicente Fernández, cualquier imitador lo puede hacer, pero que cante reggaetón. Ah, cabrón. A ver, ahí vas a poner sudada aquel cabrón. A ver, búsquele ahí, chente reggaetón, porque...
La pinche producción no dio para mi DJ. Ya no cabía en la camioneta. Ya no cabía. Pues pinche bochillo, cabrón, 73 que traje. Oh, este cabrón. Yeah, yeah, yeah. Ahí va. Mira nomás. Hasta voy a quitar la pinche. Ya está amaneciendo y el sol saliendo. Y amanezco al lado tuyo, bebé. ¿Qué cámara es eso? ¿La 7 o la 14? Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Pinches celulares, güey. Y sin saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Vamos a la cámara, vamos. Pero qué clase de rumba que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Ay, pinche Tito. Ya mis 81 años, cada uno me pones en chinga. Pero tiene uno que modernizarse porque la pinche juventud te come, la verdad. Nada más que ya, honestamente, las composiciones de hoy en día ya no me gustan. ¿Por qué, don Chente? ¿Qué es eso de que a mí me gustan mayores y que no me quepa en la boca? ¿Qué es eso? Se excita uno ya con esas pinches canciones. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Es la juventud. Don Chente, ¿cuánto nos invita a su rancho? Viendo esta jodidencia. Vamos de una vez. Dice Omar, presumes tus pinches dientotes. Me acordé de un chingo caballo que tenía, güey. ¿Qué pasó? No, yo por cómo se ríe, cabrón. Mira, ahora le hace. ¿Cómo se rica? No, muy amable. Tito, de verdad, digo, todos empezamos jodidos, la verdad. Pero vas a llegar a grande, muchacho. Muchas gracias. Te veo mucho futuro. Muchas gracias. Y mucho terreno por construir, porque hay que tumbar de Lo que único que sí te admiro, güey, y que realmente me sorprende, es el pinche ceviche asado que estás haciendo. Nunca había tocado un pinche ceviche asado, güey. Mis respetos. Ahumado, don Chente. Ahumado, sí. Ahumado, perdón, de vez en cuando me apentonto, güey. Pero bueno, entonces, vamos a darle una mamadita. Salud. Saludcita. Mira nomás. Para que la próxima semana sea en el rancho de don Chente. Vámonos para allá. En Huetitán, Jalisco, tienen ahí el rancho Los Tres Putrillos. Digo, perdón, Potrillos. También nos están viendo, güey. ¿Será? Pon tú que no, pero ¿qué bueno, tal si le llega? Bueno, le mando un saludo a mi hija Cuquita, mi esposa. Mi esposa, que ella sabe que de la puerta de la entrada para atrás soy su marido. Y de la puerta para adelante soy del público. ¡Eso! No es eso lo leí en un TV y novelas, que ya ni existe la pinche novela, pero no te rías, cabrón. Muchas gracias. Hay que pagarles más a los muchachos que aplaudan. Para que digan, ah, la estuvo poniendo con madre ese cabrón. Acuérdense que entre más aplaudo la raza, don Chente sigue cantando. Ay, iba a decir menos ropa, dije, la chingada, me sentí en el Obsession. Que por cierto, ya va a patrocinar el programa. Ay, pues, su oye, pinche, no estaría mal aquí una muchachita. Extraño la ubre. Bueno, es que son términos de rancho, Tito, sí, tú me entiendes, sí, yo cabrón. Yo lo entiendo perfectamente. Ah, don requesón, ¿entiendes? Requesón, entiendo, sí. Es bueno el requesón. Sácame un poquito una cheve de refri. ¿Quiere otra? No, bueno. Todavía con la misma, todavía funciona. No. Otra cerveza. Ah, chinga, no, todavía no. Yo me preguntaba que esta madre parece diálisis o qué pedo aquí, güey. Dije, ahora chinga. No sé qué es eso, Tito. Don Chente, es un servionza, don Chente. ¿Un qué? Servionza. ¿Y por qué se llama servionza? Ah, porque sirve una onza. Y mire, ¿dónde lo venden? ¿Qué dice ahí? Dice tortipape. ¿Qué chingado? Tortipape tienda, don Chente. ¿Y esa mamada qué es? Es tortillería, papelería y tienda de abarrotes. O sea, de seguro el pinche el negocio mide como 3 metros de frente. Que no, dije, ¿cómo le podemos poner toda la pinche letra? Pues córtalas, güey. Pues sí. Aquí le echamos whisky, don Chente, mire. Es algo bien práctico. ¿Usted toma whisky? De vez en cuando, cuando me toca la tanda. Y lo aprobó. Pero mire, aquí usted ahí la aplasta y se sirve una onza, mire. Ah, oye, qué y ya bueno. Nada más se la vacía el vasito. Y huélela. Huele a fruta. No chingando, no huelo, no tendré COVID. Ya valió más.
Pero bueno, no es cierto, ya me vacunaron. Este es el famosísimo Servión Sánchez. A ver, ese de rojo, pásale, quiero. Vente, mijo, vente, venga. Que salga cuadro, cabrón. Ahí está, por si quiere whisky, ahí está su vasito. Ya está. Con hielo, oye, su agüita mineral. Qué bonitas atenciones tienen aquí. Bueno, Chente, muy amable. Pues, teniendo una figura como usted, Don Chente, hasta nos quedamos cortos. Pero yo siempre he visto que usted, Don Chente, siempre le toma la botella el tequila, Don Chente. Ah, cuento. Así que no nos decepcione, Don Chente. Usted siempre le pega el pico. Esto no estaba en el pinche programa. Pero como dice Don Chente Fernández. ¡Ajá! Ahí está. Tu pinche madre, la hice agua. No, mira, hace... yo, un traguito chiquito porque yo no cobro igual que el verdadero, güey. Pero porque el público lo pide y la acepta muy cabrón aquí, güey. Ahí le va. Que se vea porque no, la gente no le va a creer, Don Chente. Nada más dice aquí alcohol etílico, güey, no chingues, güey. Es doble, bueno, diamante, de Don Chente. Porque el público lo pidió. Mientras sí, usted aplauda, yo le sigo gorgoreando. Don Chente, pues... La madre, parece que se vino un puberto, güey, no latino el vato. Si usted se queda de Don Chente, seguimos pisteando, se quiere cambiar. Como tú digas, mijo. No, no, seguimos lo que quieras, hagamos. Digo, veo que ya el muchachito este que está invitado, sí, ya está desesperado. Sí. Nada más con que digamos sus redes sociales ya se conforma. Vamos a darle la bienvenida, Don Chente, ¿qué le parece? Me parece más que perfecto. Porque se va a quedar usted sorprendido con la magia que trae nuestro compañero. Tampoco viene preparado, que la chingada. Pero yo creo que este hombre se merece que nos pongamos de pie, Don Chente. Vamos chingando. Porque es un talento que, la verdad, no nada más aquí en Monterrey, sino también en los Estados Unidos, ha estado en Las Vegas, ha estado en grandes programas que ahorita nos va a estar platicando, y ha trabajado, aunque no lo crean ustedes, con David Copperfield. Ah, chingas, en serio. Y con el otro, ¿cómo se llama el otro? Oye, Chris Angel. Entonces hay que mandar a tumbar esa pinche puerta porque es grande el vato, es grande. Con el maguito Roddy. Y con Pipo. Es un gran amigo. Lo he conocido desde que estuvimos juntos en la secundaria. No. Y tú no estudiaste, güey. Ah, yo era el conserje, pendejo. Estuvimos juntos en programas, es grande amigo. Y aquí lo vamos a recibir como se merece el señor. Aquí está. ¿Cómo te llamas, güey? ¡Adrián Baroni! ¡Venga, el aplauso! ¡Compare! ¡Pásele, compare! ¿Ustedes ya se conocen? ¡Oh, cállate! Han estado juntos en todos lados, compare. Han estado juntos en programas, han estado juntos en comedia, han estado juntos en escenario, sí, en todos lados. Así que ya se conocen. ¡Bienvenido, Baroni! Gracias, compare. Ya anda bien pedo yo volviendo. De hecho, sí, güey. En serio. No, te echaste uno, güey, que es diferente. No, es que mi compadre me sirvió un chico, hasta me puso el nombre porque me estaba pendejando, me estaba agarrando vasos de otros. Es que ahorita el señor se... ¿Cómo dices que lo que te preparaste, güey? Un charro negro. ¿Charro negro? Charro ¿Eso negro. ¿Eso cómo se prepara? Es tequila, limón, una pizquita de sal y refresco de cola. ¿Del que sea? Del que sea, coca o Pepsi. Pero coca no, güey, cerveza, pura cerveza, güey, dijo no. Cristiano. Cristiano. ¿O quién dijo? Cristiano Ronaldo dijo. Una pura cerveza. Nada más que como aquí no había ni limón ni sal, así me arrepentí. Para que vean que sí está la jodidencia, güey, que sí. Todos nos afectó la pinche pandemia, todos, güey. Le dije al vato que me abrió la puerta, le dije, ¿tiene tanta sal? Le dijo, pues nomás la que traigo aquí, hijo. Pinche pelado salado, güey. Fue a abrirnos y le llovió, se encharcó la chingada, pinche madre. Es lo que pasa aquí en el rancho, compadre. Pero bueno, que por cierto, otra vez se volvió a caer la pasada la lancha. Ese güey llegó y está cagado la risa con su pinche. ¿En serio? Llegamos. Güey, era convertible, güey. La chichosa convertible, güey. El rancho convertible, está con madre, güey. Oye, entré atrás de Tito, güey. Yo, Tito. Ah, chica, ¿cupiste, güey? Ay, me vine aquí, güey. Ya estaba arriba acomodando la lámina. Pero me compadre, te empezó. Menos no quemando raza. Menos luz. Por eso no te invitan a los Beach programas, güey. Porque llenas a la gente de árboles navideños, güey. ¿Por qué? O sea, los empinas, güey. Baroni, ya está tomando, le servimos otro. ¿Qué más quiere, compadre? Ahorita. Pásenme una a mí, compadre. Hay que aprovechar las de las gratis, las de William. No. De la cerveza, compadre. Ah, chingada. Oye, Adrián. Dígame. ¿Por qué dejaste de ser cometín? Cometín. Es que. A ver, vámonos. Díjoles.
Aficionados que viven la intensidad del fútbol, tenemos la historia de Adrián Baroni, antes Cometín. Venga, venga. Oh, digo el descuartizador, vámonos por partes. Es correcto. Ya. Cometín, ¿tú eras payaso? Yo era payaso, sí, compré. Y pues, te pusiste Cometín. ¿Eras payaso en qué año? ¿Estás incómodo, compadre? No. Eran Cometa y Cometín. Cometa y Cometín, sí. Hacíamos una dupla de payasos. Eso fue en el 2006. Bueno, yo empecé en el 2002, desde 2002 hasta el 2007, 2009. Pero no, pues, hay que irse reinventando, hay que ir cambiando. Eran payasos magos. Ok. Entonces, después, Alberto Sandoval, el compirri. Sí. De Televisa. Mira, güey, le cambió la cara. Me dijo un día, oye, ¿y si te quitas el maquillaje y haces magia tú solo? Y yo dije, pues va, güey. Ya en ese tiempo ya agarramos también jales cada quien. Y entonces, el otro vato se quedó jodido andando en Uber. No. También se fue de Uber. Se fue Rappi. No, güey. No. La culpa al compirri, güey. Cada quien empezó a hacer el show por su cuenta y ya nos quedamos de magos. Y luego después empezamos a hacer un poquito de comedia. Y ahorita lo que hacemos, magia y comedia. Y luego a veces en el show no hago magia, güey. Me vale madre, hago pura pinche comedia, güey. Entonces, haciendo magia, pues sigue haciendo poquita comedia, güey. Pues la magia absorbe tiempo. Yo digo, prácticamente. La magia es lo tuyo. La magia, la comedia. Pero tú eres muy buen mago. Sí, eres muy buen mago. Empecé haciendo magia. Llevo mucho tiempo haciendo magia y hace poco empecé a hacer. ¿Te consideras buen mago? Sí, me la pelan todos. ¡Dedícate! No es cierto. A eso, puñetas. Si eres bueno, no, en eso. Mira, miramos aquí. ¿Quién te dio la oportunidad de ser mago comediante? ¿Quién me dio la oportunidad de ser? Mira, Micro, José Luis Delgado. A ver, échale una pomada, dale, está sobisobis este cabrón ahí. De perdido, güey, échale un cuento, güey. No, es que soy hiperactivo, güey, tengo que estarme moviendo. Sí, dijo un amigo, eres hiperpuñetas, güey. Oye, entendí, güey. No, José Luis Delgado, un muy buen amigo, tenía una agencia de comediantes junto con un socio de él. Y me dijo, ay, güey, pues vente, güey. Empecé a... Dijo, dame media hora, güey. ¿Aquí? Dijo, ¿dónde? Oye, aquí, como que no entendieron estos güeyes, güey. Es que no se escucha por cristianos las, o qué por puta. Y total, pues haz de cuenta que empiezo a ver los shows que estaban en aquel entonces. Estaba Mike Salazar, José Luis Agar, estaba el Comparetito, estaban varios ahí trabajando en la misma agencia. Y pues me empezó a gustar la comedia, ya me gustaba la comedia desde antes. Y en el show empecé a meter teta comedia, empezó a gustar. Y luego empecé un 70-30, un 40-60, así, un 50-50. Hasta que de repente ya me puedo aventar un show de comedia, un show de magia. Okay. Hago imitaciones, güey, también. Mis redes sociales, Lacho Casanova. Solito ya, güey. No, como quieres componer. No, suéltalo. Suéltalo. Vamos a hacer una magia. Vamos a empezar, digo, para eso me trajiste. A huevo. No, para platicar, compadre. Pero para hacer magia. Si traes magia, pues sácala. El señor ahorita no venía a imitar a nadie, ni preparado venía. Oye, no cabíamos por el pinche sombrero, déjate mamada. Además, él cuando quiera baja. Ah, chingada. Al chile yo nunca vi cuando el sombrero lo metiste y lo sacaste. ¿Dónde estaba el pinche sombrero? Pues no pensaba. Pinche Adrián Baroni me viene. Mira, te voy a parecer un pene. Eso qué, güey, no mames. Ay, güey, ya me estamos cagando. Ya es que traigo hambre. No, mira, préstame un billete de 500. No lo veo. Ya empezamos mal, dijo. Garo, préstame 500 pesos. ¿Y por qué de 500, güey? ¿Por qué no de 50, No, wey? No, porque... No, pues escuché... 5 de 100, no puede ser. Yo escuché... ¿Quieres nuevos o quieres viejos, güey? Eso, chingo. Yo escuché a Omar lo que dijo. Primero lo que deja, después lo que pendeja. Ahora sí. Sí, güey, porque yo cobro por magia, güey. Ándale, güey, te chingaste. No, mira, cuídame aquí, Omar, cuídame aquí. ¡Ah, madre, güey! ¡Qué buen mago, güey! Tú, Omar, tráete pedestales de allá a Televisa. Ahí va. Es para otra semana, tú, Nacho. ¡Chingado, güey! Está con mal el charro negro, güey. Ya tengo un pedo, ya. Ahí va, el billete de 500 de mi compadre Tito. Lo voy a hacer cada vez más y más pequeño. Tan pequeño hasta que el billete se vuelva imperceptible. Tienes que hablar así, güey. Me caen gordos los pinches magos, güey. ¿Por qué, güey? No, güey, vamos a hacer un billete de 500. Este billete de 500 usted... Y lo ve y perceptiva. A mí me caen gordos los puñetas que se pone un sombrero y bigote. Y empiezan a mamar. Ajá.
¡Ajá! ¡Hinches pendejo! Ah, no es cierto, no es cierto, Eva. Ah, puro pedo. ¿Ocupas un pedestal o así mero? Ah, sí, mero. Omar jala el pedestal. Aquí, Eva. El billete lo vamos a... la serie, güey. Porque... por la mitad. ¿Ok? Una segunda vez por la mitad. Y una tercera y última vez por la mitad. Aquí la cámara, ¿qué cámara estoy? La 14, la dijo mi compadre Lacho. Aquí. El chiste es que el billete se haga tan pero tan pequeño que mágicamente empiece a cambiar el color. Y no solo el color, sino el valor. Y mágicamente tenemos un billete de 50 pesos. ¡El aplauso chingo para Tito! Gracias, compadre. Espérate, güey. La cara de Omar, güey. Mira, sí, haz de cuenta, hazlo Tito, haz de cuenta. Tira el ruido como Baroni, la voz de Baroni, Yo estoy al lado. Y haz de cuenta que. Y, no, yo acá, güey, yo soy Omar. Señoras y señores. Mete un billete de 50. Pero, no, güey, entonces más hazle a la succionada, güey. Para pa hacer la cara en cámara lenta, güey, de Omar, güey. Espérate, pero préstame uno de 500. No. Préstame uno de 500, güey. A ver, vamos a mamar todos. Por eso es que no tienes camisas, güey. Me da. No sé. Préstame un billete de 500. No, no te vas a del sol, güey. No, es en serio. No, lo vas a chingar, pinche. No, préstame un billete de 500. Y que el mago se arregle contigo. Primer pinche programa que me invitan y tengo que pagarme por venir, güey. Cada quien agarra a su pendejo. güey. Ya no hice la cara de Omar, güey. Yo quería hacer la cara de Omar. Ahora sí se arreglan entre ustedes, compadre. Mira, güey, una pizzerola de sabrita, güey, se me antojó una pizza, güey, nada más te vi, güey. Ajá. A ver, compadre, ¿qué ves? Ahora yo acabo, güey. Ah, sí, vámonos con la cara de Omar. Damas y caballeros, aquí están viendo un billete de 50, lo vamos a ir doblando parte por parte. Primero la mitad. Déjame la adelanto. Y luego la otra mitad. Y posteriormente, una última vez. Una última doblada, ¿va? Y luego lo van a doblar y va a aparecer el mismo billete de 5. Así es la pinche cara, güey. No mames. ¡Ah, güey! Si te sorprendió, güey. No, ese pinche billete lo tenía en la otra mano, güey. Aquí estoy viendo, güey. Ahí va. Otra Oye, vez. Ahí va lento, va lento. A ver. Vamos a hacer. ¿Sí voy a recuperar magia. Mi billete o no? Tú ya chingaste, güey. Ah, sí, cierto. Digo, el señor. El de 50. Bueno, vete por otro cartón. Por la mitad. Una segunda vez por la mitad. Una tercera y última vez por la mitad. Las mangas arriba. ¿Ok? Soplamos y mucha atención. El billete, mágicamente, desaparece y se chingó. Yo también, a ver, ahora, yo también puedo ser chingón, güey. Pásame un billete de 500. Pásame un pinche. Tito, un doctor, güey. Te ahogas, pues. Pásame un billete de 500, güey. Préstale un billete de 500. Yo también puedo ser magia. A estar pensando. Güey, qué pinche desmadre ¿a programa. Qué chico venía. Yo me dije, oye, yo me preparé con mi pinche historia, mi trayectoria, güey, y no me preguntan ni madre. De todo modo, está la pinche noche estudiando y estos, güey, nada más están. Yo te puedo preguntar. Güey, ya, dame un pinche billete de 500. Al chile voy a hacer magia. Vamos a un corte y regresamos. Un corte, pero de huevo. Ah, güey. Nadie cree en mí, güey. Este güey está bien preocupado. Yo ya chingué mis 500. Ay, cuento. Pero no te preocupes, porque en esta, por favor, micrófono. En esta ocasión vamos a hacer algo impactante, en lo cual usted puede recuperar algo de lo que usted ha invertido en esto solamente doblando un dedo. Ya va por dos dedos, cuatro dedos. Mangas arriba. Posteriormente usted se ha ganado nada más y nada menos que el 14% de inversión. Ya se te ve 490 nomás. Bueno, está bien porque estoy ahorrando puras monedas de 10. Espérame, pero no te hagas pendejo y luego los 500. Ah, no, así me voy chingando 500. Sí, va la magia, la magia. Con permiso, gracias, buenas noches. Ya,
pinche manera de chingar de los magos, por eso no tienen jale, güey. Mire, güey. Y de seguro, no dudo, güey, que desapareció su esposa, güey. Y ya no la regresó. Ya no la regresó. El suero hablándolo, güey. Ay, este güey está bien cagado, güey. Güey, denme chance de hacer magia, güey. Yo también quiero lana, güey. No, al chile iba a ser magia chida, güey. Omar, préstale 500 pesos. Traigo, tengo un pedacito, no, cartera, un pedacito de servilleta para que hagas magia. Chinga. Puede ser, güey. No, pero con servilleta que pueda hacer, güey, no mames, güey. Una servilleta, güey, para limpiar el pinche. ¿Y por qué lo tumbaste, puñetas? Es que el pinche Fernando, güey. Ahí va, ahí va. Méteme 500 para... la culpa tuvo Fernando, güey. Me va, mandó va, un WhatsApp, güey, me vibró y tiré. Ahí va, Lacho, ahí va. Era. A ver. Ahí está. Pero no son tuyos. No, los míos eran los viejillos, güey. Ya chingaste, Tito. No, güey, me gustan los viejillos, güey. Todo lo clásico me gusta. Ah, sí, compadre, le sí. Gusta todos los viejitos clásicos. Digo, todos los carros clásicos, ¿verdad, compadre? Ahí está. ¿Qué carro traes, compadre? Uno que está aquí afuera, el amarillo. Es un Valiant Duster 74. Me hace creer que ese carro, a los 11 años lo manejé. Por eso tiene para mí un cariño muy especial. ¿A poco? Es neta, ¿era sí, de, sí. De tu papá, era mi mamá. Se lo vendió un tío, falleció y ya, pues, gracias a mi primo que se condolió y pues la tenían abandonadillo. Y dije, véndemelo, güey. Pues me lo vendió y ahí lo traemos. Pero ahí chingón, va, sí, va. Lo vi. Bien serenito, güey. No, es que llegó con el puro puche, güey. Lo trae como Pedro Picapiedra. Como la de bajadilla, dije, la madre, hasta aquí agarro y uf. Porque trae un desmadre sonando y la chinga. Se llama el tracatrán, güey. El tracatrán. La raza le puede dar la maraca, güey. Traca, 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 traca. No, te quedas. Está chido, jala chido. ¿Y güey. Por qué los pies hinchados hace rato, güey, que cambias de zapatos? Es que tengo el problema en la gota, güey. Tengo azúcar, güey. No te quedas. Por yo, porque malo. Frenabas con el carro así. Cálmate, pica Picapiedra. ¡Enano! Oye. Entonces ya los 500 sí no, se regresaron. Ya lo regresamos. Ya, porque estás mami, yo seguramente me los quedo. Oye, Tito, ¿qué te parece si nos vamos con otra imitación de mi compadre? Ah, que la chingada, no. Estamos cotorreando tranquilos, Omar. Si no tienes nada que decir, no digas nada, güey. Nosotros hacemos el pinche programa, güey. Mira, antes de otra imitación. A ver. Déjame. Ahora chinga, ¿esa dónde la sacaste? Fue mago, güey. Dice, si alguien trae algo más absorbente con alitas, güey, nocturna, mejor. No sé qué se me quede pegada. Yo no sé si está con mal el show, güey, o me la estoy. O yo estoy. Yo ando muy alegre. Yo ando bien pedo. Mira, güey, le chingó los huevos al obispo, güey. Dos. Ahorita que están hablando de los huevos que se ponen más hinchados. Pero no sé si se ve ahí. Espérate, porque no se ve. No. Ahorita lo voy a hacer para arriba. Sí, estás quitando 200 pesos del primo, güey. 200. Ahí están, güey, los 1000 baros. Ahora sí que. Dos pelotitas. Dos pelotitas. Ok. Una en la mesa. Una en la mesa. Y la segunda en la mano. La segunda en la esta mano. Esta para ti, Tito. Es para mí. Fuerte. Fuerte. Nacho, ¿cuántas pelotitas tengo yo en la mano? Una. ¿Y Tito? Una. Fíjate bien. Ay, ¿para qué volteas, pendejo, si no hay nada? Yo, güey, ahí voy. ¡Ajo! Ahí va. Por aquí. Nada, abre tu mano. Tengo una. Ábrela. Chingas a 20 si tienes dos, güey. Ahí va, con las dos. Mira, la cara de Omar. Pero quiero que pienses ahora en algo que te guste. Algo que me guste. Algo que te guste, machín. Así que digas tú, se me antoja, right now. Ahorita. Otro. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ese? Ábrela despacito. Despacio. Ábrela. ¡Ah, la madre! ¡Ya no! Te lo hubieras hecho mal. Güey, cuando estaba en la secundaria, eso es lo que hizo el payaso. Yo tengo un truco de magia, a ver si en qué cámara estoy. No tenemos tiempo. Omar, vamos a un corte. Vamos a una imitación de mi compadre el Hacho. No, déjalo, no seas gacho, güey. No. Aquí tengo una tapita de... De cerveza ultra en esta mano. ¡Córtale, mi chavo! La voy a pasar a la otra mano a la cuenta de tres. Una. Cinco. Dos. Cuatro. Tres. Ahora más difícil. La voy a devolver. Una, dos, tres. Mucho gusto, Tito. Con permiso. ¡No te vayas, Leco!
O sea, sí está enseñándose a hacer magia, pero esta magia no, güey. Nacho. No, güey, pinche Nacho dice fue, güey, como. No le convenció mucho, güey. No, güey, fue a guardar la cartera, porque te lo habrán pedido tus 500, güey. Ahorita sí no se nos pela, compadre, hay que bajarle con algo, güey. Ah, huevo. Le jodí un sombrero. Oye, compadre. Qué bonita canción, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, güey. ¿Cómo están? Tito, Adrián, Omar. ¿Cómo estás, Miki? Quisiera cantar una canción, ¿se puede? Con todo gusto, Miki, es un placer para mí. La misma siempre tú. Amistad. Seguridad, por favor, están grabando. Ah, ching, así es el programa, ¿eh? Tú, mi oculta amiga, tú. La historia de un amor. Me siento mal, güey. Es mal, mira, haz playback, Omar. Camarógrafo, ah, chinga, se fue al baño. Enfoquen a Omar, dale un close ahí. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú. El micrófono, güey, si no, no te van a creer. Amor de madrugada. No cantes, güey, va a ser playback. No existe un lazo entre tú y... Acércatelo más. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer. Diente, diente, diente. El diente, el diente. Ay, no, así, pues así lo tiene, puñeta. Muchas gracias, gracias por sus aplausos, gracias por su cariño. Eso, gracias también por su calor. Que Dios me bendiga a mí solo. Ah, pinche pelado. La gente a veces pregunta que soy sangrón porque uso lentes sea de día o sea de noche. ¿Sí? Pero lo que la gente no sabe es que tuve un problema con la chule y tengo un ojo jodido. Ando mareado. Ah, no se crea, güey. No, pues quise ser quise ser mago, güey. Terminé como comediante imitador, güey. Pinche Clark Kane, ya se transformó. Ya, soy Lacho, pendejo. Oye, neta que casi ya no hago la imitación de Luis Miguel porque me estoy quedando pelón, güey. Cada pinche. Un saludo para Toretto, que está allá. Sí, la raza. ¡Ey, ven, Toretto! No. Toretto, ven, güey. No le gusta salir a mi compadre. ¡Ven, Toretto! No. Enfócalo, güey. No le hace que salgan los calzones tendidos de Tito no, allá atrás, güey. La camisa, la ropa, se está lloviendo ya. Oye, Miki, ya no. Ya no, no, ya no. Ya la pinche temporada. Hoy estaba viendo la segunda temporada, güey. Y la pinche vecina no apagó el pinche internet. No, no lo apagó y lo cortaron, güey. No alcanzaste a ver nada, compadre. ¡Carajo, Miki! ¿Cuántas canciones te sabes de Luis Miguel, güey? ¿Imitando? ¿Haces nada más esta o haces varias? No, varias. Hay una canción, a ver si logras ahí. Se llama Ya Nunca Más. Eso es cuando estaba chavillo, güey. Ahí está. Gabo se llama, ¿eh? Pero esta tiene que cambiar de lente, güey, porque es otra época, ochentera, güey. ¡A la chingada, güey! Hola más. Sí, dame un poquito más de audio. Ya nunca más, ya nunca más, mi vida volverá a ser igual. Ya nunca más podré correr por las praderas y los parques. ¡Papá! ¡Mi pierna, papá! Recuerdo bien que los niños al mirarme me decían: ¡mira! ¡Ahí va ese cojo pobre! Porque no tenía dinero. Ahora que tengo dinero me dicen: ¡mira, ahí va ese cojo rico! Bueno, millonario. Millonario. En serio, gracias, gracias, Tito. Gracias. ¿Cómo se llama el mago que me chingó los clientes? Déjame le pregunto. Baroni. Ah, no. Baroni. Baroni es apellido. Gracias, gracias, gracias. Baroni, venga, venga. En el año 2006 nos has comentado. Ah, chinga, yo no soy el conductor, ya, güey. Esto es de todo. Güey, siempre quise ser conductor, güey. Pero pues. Se apagó. Ya, ahora sí, ya se prendió. Es que te puñetas, ya no sabes que te espero porque todo te hace magia. Es que compras, le pone pilas del Super 7, güey. Pues esas pinches pilas no duran, güey. ¿De cuáles son, compadre? Son del Super 7.
Duracell, güey. Ah, son Durabel, güey. Déjate de ¿Te acuerdas de aquellas pilas, güey? A lo mejor Omar se acuerda porque son sus tiempos, güey. Rayovac. Claro, claro, como. Del pinche gatito negro atravesando así, güey. Sí, eran rojas. ¿Nosotros qué, compadre? No, mira, sí son Energizer, güey. Están los del conejito. Ah, Energizer, güey. Ya ves, güey. Omar, ¿qué, ¿qué nos pueden platicar nosotros, compadre, si tenemos 26 años? Sí, no, el chivamo que está grande. Barani, no, ¿cuánto tiempo de mago tienes, compadre? O sea, magia. Empecé a los 15 años, tengo 33, compadre. ¿Tienes 33 años? 33 de años. Vida. De vida. Ah, ok. Empecé a los 15, más o menos tengo 13 años haciendo magia. Ajá. Sí, 18. 13 y 15. 18. No, 18. 15, por eso es mago, güey, porque no fue a la escuela. Fue a la matemática de la chica. No, 18 años. 18 años haciendo magia. Ya profesionalmente. 18 y 15, güey. Tengo 33, güey. 15 y 15 son 30. 23, güey. 22. Pendejo. 22 años, 22 y 15. Mira, si Pitágoras no fue a la escuela, güey. Yo tengo. A los 15 empecé. Ah, a los 15. A los 15 empecé a hacer magia. Ok. Okay. No a los 5, a los 15. No, a los 15. Tengo 33. ¿Cuánto es? Pues 18, güey. 33, quítale 15. 18. Mira, si Pitágoras no fue a la escuela, güey. Esos años. Pásame la Pepsi, compadre, para. Yo te voy a decir una cosa. Sí. 18, bueno, repito. Si 18 son. Son 18, güey. 18 años. Huevo, güey. Oye, 18 años de mago, sí. Compadre. Así es. Y todo este tiempo que has estado tú de mago, te ha dado la oportunidad. Que la neta, que ahorita lo que dije, que has estado en Las Vegas, compadre. Es correcto. Has estado en Las Vegas, pero. ¿Te fuiste así? ¿Fuiste a un salón, a un lugar, un casino? No, mira, de mochilazo. Yo fui de vacaciones. Ok. Ok. Me hospedé en un hotel que está luego en la Fremont Street. Ok. En Las Vegas hay dos avenidas principales. Ajá. La primera, Boulevard Las Vegas. La segunda, la Fremont Street. Boulevard Las Vegas empieza en el casino, que es la pirámide. Empieza en el Luxor. Después sigue el Excalibur, el MGM, el París, el Belayo, el Flamingo, si se aparta, otro se maneja, se agüe, el Eladia. Aquí pico en la Monucu, como un pavo, mi catch, bauto, la traigo, me la pega, chipote con sangre, pongo escondido, como con daño. No me están entendiendo. Mames, yo también sentí No me entendió, ¿cómo le hago para la gente humilde? Devuelve los 500, güey, se soluciona el pedo. No. Hay una avenida, que es la Fremont Street, que es como un paseo turístico, güey, arte callejero. Morelos, ¿haz de cuenta? Haz de cuenta, Morelos. Con más producción, más lana. Entonces, bueno, llegué y empecé a grabar para internet un videito. Empecé a grabar y yo no me di cuenta que lo estaba grabando la cámara, estaba haciendo magia con las cartas. De repente, cuando termino de hacer el juego, chingo de gente aplaude, güey. Y yo, ¿dónde vuelto? Y calaban, chingo de gringos. Y empezaron luego, no, hombre, que $50, que 20, que junté una lana, güey. Ah. Pero un ratito, güey, en 3 minutos había juntado, no sé, $200. El problema es que llegó un policía hecho madre y me dijo, Dijo, ¿qué onda, güey? Permiso, Gafet, para trabajar. No, no estoy trabajando, vengo de turista. Me quito toda la chingada. Ese güey salió más riata, güey. El billete, te chingó el billete. No hizo nada, sí, güey. O sea, el vato a lo mejor estuvo viviendo en México un tiempo y luego fue a trabajar de policía allá, güey. Pues sí, güey, picudo. No. Lo chingó, güey. No, lo que pasa es que ellos lo decomisaron. Sí. Entonces, por eso la gente dice, fuiste a trabajar a Las Vegas. Realmente fui de vacaciones, pero últimamente, bueno, antes de la pandemia, iba cada cierto tiempo a grabar para redes sociales y hacer algunos clips ahí. ¿Y nunca has tenido la oportunidad de estar en un casino trabajando? Sí, pero aquí en Monterrey. No, puñetas. No, en Las Vegas. No. En Las Vegas no. Sí me ofrecieron trabajo en el Nugget. Me ofrecieron trabajo. Ay, güey, ya me dio hambre. Salón, güey. Pero, es un hotel muy famoso de allá, pero no me pude quedar porque mi inglés no es muy bueno. Not perfect. Esta madre no es de pilas, güey. Se está cortando también. No, dale, güey. Oye, güey, entonces no pude quedarme porque mi inglés no es muy bueno, güey. Entonces dije, no, ni madre. O sea, si tú has manejado el inglés a como debe de ser, compadre, ahí estuvieras trabajando. A ver, the 3-Y method of the English, lesson 1. Repeat after me. Okay. The ceiling. The seal. The flow. The flow. The door. The door. The this. Ah, qué bien. Chica, oye, no lo quites el anuncio, güey. Bueno. Ya no lo vas a ocupar, Omar. No, oye, pero qué chido, güey. Omar llegó de las 6 de la tarde para apuntar todo ese pedo y se lo van a borrar a chingar a su madre. ¿Qué? Espera, a ver qué dice. Lo podemos enseñar todo lo que apuntaste. Oye, espérame. Güey, son bien culos de aquí. Le pico cambio un chingo de hielo, güey. Pues parece bar, güey, de comedia. Saludos para toda la gente de los bares de comedia, güey. No, te una creas, pinche, oye, no, una te... coca de 500 mililitros, güey. Ya me aventé. La cerré 3 litros, güey. No estés mamando, Baroni. Aquí no hay culiencias. Aquí no hay culiencias, compadre. Aquí tienes, Omar, gracias.
Aquí tienes otra marca. Los 500 a mi compadre. Oye. Oye, güey, ¿sabes qué? Como que me veo al aire, güey, parezco a Mike Salazar, ¿eh, güey? Sí, te pelas un aire, compadre. ¿Qué pasa? No. ¡Salva de desmal! ¿Te sabes el de la zumba? No, me sentí más como Kiko, güey. ¿Qué me dicho, güey, con tu pinche madre? Yo me cogí a la chilindrina. ¿Puedo decir eso o no puedo decir eso? Ah, sí, bueno. Yo digo, la digo, si no te la sé peor la chilindrina. María Antonieta, compadre. ¿Qué nos...? Ah, dime, ¿qué ibas a decir? ¿Qué nos puedes ahorita fumar, compadre? No, más en ocasiones especiales. ¿Por qué? Ah, chica. ¿Vas a hacer algo con ojo? Ah, ¿quieres que vaya? No, yo pensé que... No. Así ya venía preparado el puño, güey. A ver, compadre. ¿Por qué traes así? Digo, veo que traes cigarros, pero sé que casi no fumas. No, un poquillo, mira. Vamos a hacer un poquito de magia con los cigarros. Está el humano, por favor. Ok. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. Tengo mi compadre. El traductor, güey, nada más. Güey, está bien, güey. Tito el traductor. Ay. Échale. Pero en inglés, güey. Yo traduzco. Ok. En inglés. No te dije, pendejo, que no fui a jalar allá. Mira, güey. Es bien fácil. Mira, es como presidente. Mira. Haz de cuenta así. El twist like of Rudolf Weinhardt. El sick ticker ticking. Esta es una caja en la cual ustedes tienen que tener mucho cuidado. Don't forget to break down a senior side for the... La caja tiene posteriormente del lado derecho un agujero en el cual vamos a introducir. Don't maim. Okay. Que no mames, hijo. No mames. No es. Tito. No es un agujero. Es un edificio. Es bien fácil. La pinche gente que ve el programa no tiene cultura, güey. No sabe qué. Ah, no sea eso, güey. Oye, güey. Los de Estados Unidos que ven y se entiende, güey. Chingo está hablando, nada más con que se oiga chingón, güey. La gente se apendeja. Ay, güey. Lo bueno que está Tito traduciendo, si no ya valió mal. ¿Qué ves de okay, decir, ya, güey. Ahí va. Seguimos con la magia. Este case lo vamos a poner aquí en la cajita. ¿Ok? Cálmate, Lolita, ya la. Nos vende todo, güey. Agarra la caja así, mi Tito. No, tú, pendejo. Tú eres. Ahí va. Este puro pinche. Se escucha con más. Mira, puedes poner las manos así. Se queda Michael. Todas las manos así. Todas las manos así. Todas las manos así. No, tú no, güey. Se te cae. Sí, bueno, la caguen. Haciendo el dedo más chiquito, más grande. Todos así. Esto no sirve de nada, pero se ve con madre. Pero. Está bien, güey, porque ya tenía entumida la pero pinche ya mano. No está... Pero ya no está la caja de cigarros. El ya... chiste no es solo que la caja desaparezca. ¿Ya puedo dejar de hacerla así, güey? Sí, ya. El chiste no es solo, compadre, que la caja desaparezca, aquí ya no hay nada. El chiste es que regrese. Omar, selecciona un lugar de aquí, de la habitación, donde se te hinchen los huevos. Bueno, pues aquí en el sillón, güey. Acá siempre. Atrás. Atrás de mí. Sí, la leña que tiene 3 años, güey. Ahí en tu leño. ¿Hace cuánto que no prendes esa madre? Pues desde que vino el cometa. Desde que vino el cometa, sí. ¿Sí se ve aquí? Checa, por favor, ahí en el leño. ¿Omar o yo? Quiera. ¿O tiene que ser Omar? No. Omar, porque mira, voy a ir yo porque van a pensar que... Está mandando algo Omar. Okay. No van a pensar que... No hay atractivo visual, güey. Pero, este para acá, porque... O sea, para que no tape la toma, porque luego... Pues entonces voy yo, güey, va a tapar todo el... Sí, güey, porque este güey está muy panzón. Está nalgón, pero está panzón. Nah. Ah, sí te mamaste, güey. Ah, fue la cajita que pusiste antes del programa, güey. Sí. Perdón, la cagué. Sí. No, me pedo. Oye, güey. Aquí está. Aquí va a guardar el encendedor. Te voy a hacer una pregunta, compadre, y contéstame con la verdad. Con todo gusto. Dígame. Ya se me olvidó lo que te iba a preguntar, güey. Ah, ¿cuándo? Te... música. ¿Tienes que estar en una escuela No, Tito, esa no. Ok, la voy a cambiar por ti. Sí, otra. La voy a cambiar por ti. Ok. Cuando tú empezaste con la comedia, güey. Sí. Tú dijiste, digo, con la comedia, con la magia. Sí. Güey, yo voy a ser mago, yo voy a comprar este pedo, porque hay lugares donde venden cosas para sí, magia. Es correcto. Pero no nada más es comprarlo, sino tener la habilidad para correcto. Hacer la magia. Totalmente. Tú lo... Así lo... como los bigotes que venden para imitar gente y la sí. chingada. Pero tú lo... Redes sociales, la chingada. Tú tienes un maestro, güey. O sea, ¿tuviste un maestro? Mira, tú solo practicaste. No necesariamente un maestro. Yo obviamente tuve otros magos
y dices, ay, güey, me gusta el trabajo de fuiste este de pediche, como otro, como otros comediantes que ven el trabajo de otros y dices, chinga, me gusta cómo hace esta rutina, me gusta cómo... Y tú vas forjándote más o menos un estilo. Ajá. No tengo un maestro en sí, pero me basé en muchos magos hasta que después hice mi propio estilo diferente. ¿Y desde cuándo la desapareces? Ah, no, siempre, siempre, no, toda fíjate, la vida. ¿Ahora la ves? ¿Ahora no la ves? Oye, es a ver si estoy en lo correcto. Magia también se le puede llamar ilusionismo. Ilusionismo. De hecho, la palabra es ilusionismo. Sí, la palabra es ilusionismo, nada más que la gente de hace mucho tiempo siempre lo ha visto como magia, pero yo creo que magia es más que toda la onda energética y todo ese rollo, y esto es ilusionismo. Hubo un programa, compadre, que lo pasaban en México, en la cual revelaban los trucos de magia, güey. Sí. O bueno, de ilusionismo. ¿Les afecta a ustedes los magos? ¿O qué crees que hayan ganado ellos con un chingo de lana ganaron? ¿Sí? No, mira. Sí, el mago enmascarado, dices tú. Ándale, sí. Sí, mira, al final de cuentas sí revelaba una posible forma de cómo hacer un juego de magia, pero no era la forma. Es el mago enmascarado. Que veas, güey, al que quiera te imito, güey. Tú eras el mago enmascarado, güey. Yo era el enmascarado, yo empiné a los pinches magos, güey. Ay, ahorita toda la pinche convención de magos. El mago enmascarado descubría trucos en un programa. Sí. Pero en tu show ha habido una gente que te diga, no sí, te creo, la sí, chingada. Sí. Sí, siempre hay un cagapalos. Siempre. No, de hecho a todos nos toca, güey. Siempre claro. Dice, güey, sí, que está ahí. Mira. Y te anticipa el chiste y tu chingas. Muchas veces pregunta la raza, oye, ¿por qué los pinches magos cobran bien caro, güey? Le digo, es que no es lo mismo. El tú ir a hacer tu trabajo, por ejemplo, un comediante, la gente se quiere reír, güey. Si hay raza que de repente ya sabe el chiste y que te lo rematan y que empiezan ahí como siempre, o sea, cualquier trabajo. Pero el trabajo de un mago a veces es un poquito más complicado porque la gente te quiere chingar todos. A ver cómo le hace, Entonces tu trabajo es darle la vuelta a eso y que no te chinguen. Como que la intención es vamos a descubrir al pinche mago. Sí, no. De hay hecho. Gente, y así es así sí, también sí, con sí, los comediantes, güey. Sí. Vamos a contratarlo y. Que nos haga reír el güey. O sea, hay gente que se propone chingar la vida, güey. Digo, la neta, yo he estado tenido la oportunidad de estar contigo en programas y veo que siempre estás practicando, siempre haces cosas. Y la vez pasada te pregunté también lo mismo y me dijiste también que tú te pones enfrente de un espejo, güey. Yo ensayo en un espejo. ¿Y hablas también en el espejo? Sí, hago la presentación completa. Lo que pasa es que tu mejor crítico eres tú mismo. Un juego de magia... Cuando te engañas a ti mismo, es cuando ya estás listo para hacerlo. Cuando dices, me mamé, güey. Imagínate tú solo. ¡Aso, pinche madre! Me sí lo desaparecí, güey. Yo, la neta, soy bien honesto. Me veo en el pinche espejo y digo, no la rebano, güey. Y sí, bueno. Y por eso eres imitador. No, ahí mejor, güey. Chistes y ese pedo, no, güey. ¿Cuántas imitaciones haces, compadre? No, neta, sin mamadas. No, muchas. A veces dices tú, oye, por ejemplo, José Feliciano, muy pocas veces, en ocasiones me han dicho, cuando tenía la onda de decir, díganme qué artista imito. Y una vez me dijeron, José Feliciano, yo. La neta, no tenía yo la imitación. Pero como te digo, se te da la hubieras tapado los ojos, güey. Como la gente... Aturdido y abrumado por la duda de los celos. Se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe. Y me sale mejor la imitación ya. Oye, güey. Así, güey. Por ella, que nunca sepa que estamos. Oye, güey, tuvo problemas en el juzgado, güey. ¿Por qué? José ¿Qué Feliciano, porque no lo dejaban ver a sus hijos, güey. No, y te digo, hablando de invitaciones, pues un chorro, güey. De que te puedo decir a veces, bueno, ya ahorita artistas que no. Me sale bien Bad Bunny, güey. Pinche vato, güey, es todo lo que hace, güey, con una pinche lana. Y siempre estás enojado porque siempre estás así. Chetito, güey, última vez que vengo al pinche programa. Es que te noto como con el ceño fruncido, güey. No, así lo tengo, güey, mira. Pero puedo hacer la cara de Omar y me cambia. Se estira todo. Sí, se estira. No, de hecho ya voy a comprar una pinche horquilla. Había una madre del chiquichique, ¿cómo se llama? El chic. No sé. Que te pones una horquilla acá atrás, te jalaba el pellejo. No, se llama Oscar Burgos.
mamón. Te traigo en mi pensamiento consta. Oye, los cardenales, güey. Oye, ese Oscar Burgos, güey, se levanta la ceja y se levanta el pito, güey. Tantas cirugías que tiene. Caga y se limpia el cuello. Ay, nada, no se diga. Pinche vato, mamón. No, pinche lacho. Pinche vato, pues qué chingado, güey. Ay, no, que nada, ya no te van a invitar a la casa de Oscar Burgos. Nunca lo invité. No, eso ya no me invita, güey. Ya me invita, güey. Oscar, ahí sí hay chance, güey. No sé, un día de estos que Junior Adams, güey, tenga un accidente, güey. Háblame. Empinando raza, güey. La madre. Oye, Baroni. Dígame. Usted ha estado, tengo talento, mucho talento. Es correcto. En Los Ángeles, California. En Los Ángeles, tengo talento, mucho talento. Y luego de ahí nos pasamos a México, tiene talento. ¿Fuiste a hacer ahí qué? Fui a hacer magia y comedia. O sea, fui a hacer magia cómica. Ok. Como ¿te tocó estar con el compayazo? Me tocó estar con el compayazo. Bueno, no en el mismo programa. Ah, ok. Él estuvo una temporada antes. Ok. Pero iba a cagar el palo ahí de repente, como quiera. Ah, ok. Okay. No, un saludo para mi compadre. No, o sea, me refiero. Siempre al que gana una temporada antes, lo invitan, sí, a que vaya la siguiente temporada de juez o no vas, okay, a estar cotorreando. Fíjate que. Okay. ¿Y gente más conocida no había ahí en ese programa? ¿Nada más tú y compayazo? No había. Bueno, pues obviamente los jueces, Ana Bárbara, está Pepe Garza, que es una pistola ya en la radio. Y estaba Joe Favela. Joe Favela, claro, me tocó con mi compadre Joe Favela. ¡Ay, mi compadre! ¡Qué pinche hijo tan desocupado! Hice buena amistad con él. De repente le mando WhatsApp. Nunca contesta. A lo mejor no es el número, pero... ¡Qué pendejo eres, güey! Te dio otro, para que no estés chingando, güey. No, hice amistad con él. No fue chido. Llegamos a la final, gracias a Dios. Ah, sí. ¿Cuántos son? No, que llegó al final y ya no pudo entrar, güey. Ahí se chingó. Ya, güey, háblame. No, llegaste al final. Sí, los que nunca han ido, así dicen. Pero. No es cierto. Te voy a decir dos cosas. La primera, digo, sí. ¿Cuántos programas son o cuántas veces tienes, mira, que ir? Bueno, mira, primero había que mandar un video entre chingo de gente, no sé, millón de personas. ¿Alguien no sé. Te invitó? ¿O tú? A mí me hablaron. A mí me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Y cómo te conocieron? Hace mucho tiempo grabé un video con Galaxia. Ah, ok. Ya. Grabé un video con Galaxia, se hizo muy viral, llegó a muchos millones de reproducciones en... Sí. ¿Cómo se llama ese video? En YouTube es... Fíjate que después Galaxia lo borró, güey. Sí. Es neta, güey. No, mi video. No, espérame. Un saludo para Galaxia. No, un saludo para mi compadre Sid Vela. No. Mira, lo que pasa es que... Borró tu video, ¿cómo le mandas un saludo, güey? No, borró varios videos que no podía monetizar. El detalle es que cuando sea una marca atrás de ti, no sé, Pepsi o Coca, lo que sea. Pepsi. A veces no se puede monetizar, el vato dice, pues a mí qué chingo me sirve que esté ganando la marca si no quieren apolingarle. Pero llegó mucha gente, ese video me catapultó, gracias a Dios, a varias oficinas ahí importantes. Me ven de Los Ángeles y dicen, ¿sabes qué? Tráete este pendejo para acá, güey. Oh, fíjate, okay, que a mí también, a razón de un video, güey, que tuve una bronca con mi ex vieja, güey, afuera, sí, nos peleamos, nos grabaron y le eché tu chingo de likes. ¿Y qué le dijiste? Me la pelan todos, dijiste. No, te creas. Oye, pues qué chido. ¿Qué pasó, Fernando? Te recuerdo que estamos grabando un programa, compadrito, para que no estés distrayendo a los invitados. Güey, ni te ves, güey. No, pero no quiero que salir, güey, o sea. Más quiero estar chingando. ¿Por qué está molestando este cabrón justamente en el programa, güey? Viene por hielo, compadre. Viene por hielo. Fíjate, yo a este Fernando lo conocí desde chiquito, güey. No mames. Y así se quedó, güey. Algún día le vamos a enseñar también quién es Fernando, porque la gente no sabe cómo es, güey. Oye, es galán, el Fer, es Fer. En algoncito. No. Ya tengo su WhatsApp, el que quiera, el WhatsApp de Fernando. ¿Fue el que te contactó? Sí, me enchufó. Sí. Digo, me contactó. Sí. Oye, compadre. Tú cuando estás así en las pedas, en las borracheras, cuando dices tú, güey, tengo ganas de echar una cheve, voy a imitar, no sé, güey. A José José. Ya lo pasado, me vale madre. A ver, ¿qué decir que las pido un aplauso? Ah, ya no. Ponme uno que yo pueda imitar, güey. A ver, a ver, ¿quién te late ahí? No. ¿Está quién? ¿Joan Sebastián? Checa, a ver, ¿está Joan Sebastián ahí? Ah, no, ya se murió. ¿A mí? Ah. ¿Ok? No, güey, la ¿qué? Canción, estúpido. Una canción de Joan Sebastián, güey. Ah, pues, chécalo si está ahí, güey. Hace José José.
aquellos amigos. Vamos a darle una mamá. No, mames. Vale, ¿esa te la sabes? No, güey. Ahí va, mira. Amor como el nuestro no hay donde en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Digo, José José realmente nada más agarrando el pedo y te sale igualito, güey. No ocupas mucho, compadre. No, no ocupas mucho, güey. Pero en serio, ¿a poco siempre se te ha dado la cantada, güey? No, fíjate que yo no canto ni madre. Pero estabas preguntándome de que qué, yo que en las piedras. Sí, entonces tú cuando dices, tú voy a agarrar el pedo, voy a poner, no sé, X música para yo disfrutarla, yo tomar solo, güey. O sea, ¿sí me explico? No. Vamos a un corte. Mira, yo por ejemplo, güey, yo pongo Cadete de Linares. Ok. ¿Verdad? De Lupe Tijerina. De Lupe Tijerina. A veces pongo yo Joan Sebastián, güey. ¿Es Joan Sebastián? Chinga su mal bigote. Pidiendo mi felicidad, me alejo. Ya, me fui. No, esa no, güey. ¿Quieres? ¿Quieres que cante la del próximo viernes? Bien, qué bueno que no eres imitador. Bien, bien. No, yo no sé imitar nada. Omar a veces de repente canta y dice que... A ver, Omar. No, yo le iba a preguntar, Barón. ¿Tienes pistas? ¿Hay una norteña, güey? No. ¿Cuál? ¿Una norteña? No tiene... Como si fuera tuya, tu tuya. Puñeta, como si fuera tu DJ. No, no, yo dije si tienes. Si te dijera yo, ahí en mi laptop, en la Apple, güey. Eso va al programa ya, güey. Pásame otra, compadre. Bueno, más, aquí no hay novedad. Esa sí te la sabes. Aquí no hay novedad. Digo, a veces se cae la lámina, va, pero... Me siento Lalo Morra. Lalo Morra. Chiquita, Lalo. Bonito, todo con mucho cariño. ¡Amor! No, no te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Déjame invitarlo yo, güey. Me saco. Apenas me estaba inspirando, güey. Y luego ya me te estaba oye, cantando. Se siente tú, con nada, como cuando te pones sombrero, güey, te sientes como que bien chingón, güey. No estás viendo, compadre. Te acomodas el pinche bulto y la chinga. Pa bulto los de mi compadre. Ah, la mal de arriba. Pero es la camisa, güey. Mira, mira, y trae sus letras. ¡Oe, oe, oe, oe! Es Omar Espinosa, compadre. Ah, la chingada, güey. ¡Oh, pañuelo! ¡Gracias! ¿Cómo chingada? ¡No, güey, chingadillo! ¡Oye, pañuelo! ¡Un saludo para la gente Reynosa! ¡Échale, compa! ¡Venga, vaya! Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Ay, qué rico esto, güey. Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Qué rico esto, güey. Como no soy tan mansito, no van a ser tu medio. Qué rico esto, güey. Ay, ya lo, perdón, a ver cómo llegó, no, pues estoy diciendo. Perdón, lo que estoy diciendo, perdón, mi compa Tano. Siempre decía eso el vato, güey. Oye, me da un chingo de risa. A ver, otra vez, güey. La misma rola, güey, porque no hay otra. ¿Cómo habla la raza de la banda, güey? Me da un chingo de. ¡Oye, saludito! ¡Cómo va a matar a la gente bonita, carajito, ya! ¡De toda caliente, gente! ¡Cuando veo, de nada! ¡Ese es mi compadre! ¡Único tucho! ¡Único tucho! Todos hablan así, güey, todos, güey. Esta, pinche voz que no se le sentía en nadie. ¡Mira, güey, pinche voz! ¡A toda gente, cabrón! ¡Soy de patada, gente que tiene Monterrey! Y la vio. Le pone chinga al pobre la tuba, güey. Se le chispa el chimuelo, güey. Cada pinche. Pinche almorrana, güey. Así, güey. ¡Ay, no más! ¿Te la sabes? ¡Cántala! ¿Cómo chingas, no, güey? ¡Canta, perro! ¿Y sabes qué, mija? ¡Me gustas! ¡Yu! Nada, chinga, ¿por qué no invitas nalgas aquí? ¡Sube, sube, compa! ¡Es que nos cancelaron!
Antes de conocerte todo era triste sin ilusión. Dame chance, compadre. Yo no me metí en tu pinche magia, güey. Ey, no te burles de los invitados, güey. No te gacho. Es desmadre entre Barón y yo, güey. Yo llevo los 500, güey. Todavía tengo como mi perra todo el día. Chetito. La lengüilla. Este puto en todo se fija, güey. Pues por eso, neta, güey. Y lo agarras en las imitaciones, güey. Porque tienes que ver qué pinches gestos hace y todo. O sea, estudias a las pinches personas, güey. Pregúntame de las vecinas, te digo qué pedo. Ya, güey, aquí te cerró la, güey. Ya me cayó gordo. Entonces. Y esta canción va para Juan el Toro Pais. ¿Qué es eso? De Boston. Roberto Torres. Roberto Torres, nada más me la ves y corres, hijo. J. ¿Reguena? Requena. Requena. ¿De dónde, compadre? De Okinawa. Ah, no, está allá. Ay, gato, madre. Vamos a comer para llevar aquí pollo picante. No pica, no pica. De Okinawa, Japón, compadre. Allá está Requena. A la chingada. ¿De a poco no se entiende? Allá con Mr. Miyagi. Ahí está con Miyagi. Dice. No me acuerdo de esa rola, güey. Ya ni me acuerdo de quién es, güey. De Chente. Pepe. Ah, de Pepe. Nah, pinche Pepe, güey. Ahí va, imitación de Pepe, güey. Miedo de sentir una sola. Teniéndote. Miedo no tener. Ya, güey, ya. Es que, no, pero que se vean las cabecillas de estos, güey. Mira, ya. Abro la toma. Habla. ¡Oh, cosa tu madre! Ahora sí, huevos estrellados, güey. Con atún ahumado. Ah, no, ¿qué era? Ceviche. ¡Ya, pinche Garo! No, el pinche Garo está... El güey cree que soy su pendejo. Este güey está bien curado porque le paga por canción, güey. Ah, la madre. Y como que y sí lo está afectando la pandemia, güey, porque se las ve negras, güey. Ah, no, está moreno. Ese pone canciones, su pinche. Ese agarró como pendejo. Ahora este bota. 10 bolas, es que son a 10 bolas, pues eso está el vato. Ándale, güey, pon otra, te voy a complacer, pon otra, güey. Pon otra, ándale. A ver, Fernando, ubícame a ese cabrón, por favor. Mira la pinche cara de como que. Pues es tu pinche USB, güey. Perdón, güey, traje. Es su computadora, güey. No, esa no, güey. Ah, ya no, güey, ya la cagaste. Tú, Gabo. Garo. Garo, güey. No, ¿cómo? Yo digo el vato que está atrás, güey. Hola, más. Ah, puta madre, me gusta perrear, güey. Atrévete, te salte del closet, destápate, chingas a tu madre. Oye. ¡Ah! ¡Oh! Sí, ¡seis cervezas has tirado, hijo de puta! Mira. Me siento jirafales. ¡Ta, ta! Se cierra el pinche juicio. Chingada lo bueno que. Madre, güey. Bueno, pues está goteando todo el pinche techo aquí, güey. Un poquito más de agua, güey. Bueno. Compadre, sí, yo creo que lo que te falta para que cantes una canción porque no has contado ni madre. El Buki. El pinche Buki, güey. No. Ese vato siempre me cayó gordo. ¿Por qué, compadre? Que Cristo, güey. No. Al chile yo una vez fui a un concierto, güey. Pensé, dije, a la madre, me equivoqué, güey. No traje mi crucifijo ni nada, güey. Pensé que era Cristo, güey. No, Dios. No, mi compadre Buki. Que por cierto ya se juntaron otra vez, varón, y por estabas con el pendiente. Sí, ya. Ahorita que te veo, compadre, no te veas algo de Chayán. A ver, ¿cuál de Chayán, güey? Sí, dependiendo cuál tengo en la computadora. No, pues es que es un chingo, güey. A ver, una de Chayán, la de... Lo dejaría todo porque... Ay, güey. Ah, no mames, si eres, güey. ¡Sí es! Soy tu ballet, Chayán. Soy tu ballet. Soy tu ballet. ¿Cuál es esa? Nunca imaginé. Tantas soledad. Ah, no, ese no es, güey. Eso es de... Y el güey me siguió. Para que veas cómo eres pinche amigo falso, güey. O sea,
Desde que te fuiste no me queda más que una foto y un pero triste bueno, no me sentimiento. Así. Es que sí por está guapo. Por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás. No, ya solo de jotear, güey, jotear. Aposté la vida y te dejé. ¿Y por qué estás? Me acordé de un bebé, güey. Dicho de aquí, aquí. Ah, te extraño. ¡Ay! Este güey se pone lo que encuentra, güey. ¿Sabes qué, Tito? ¿Qué? No vales la pena. Date cuenta de eso. Porque lo tienes muy chiquito. Es una miseria. Dan muy pocos besos. Dame otro poquito. No vale. Ya, gracias. Ya. Ay, güey, traigo un asiento, pero este es así para mí. Para mí, tres amigas. Para mí, para tres amigas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Algún comentario, Omar? No sé si quieras platicar algo, güey. ¿Estás sorprendido, Omar, con esos dientes, Omar? Dios santo, güey. ¿Qué cosas podrías hacer? Una depilación, güey. No, no, no. Limpiar aquí la pinche avenida. Está arriba, tras cabo, güey. No, ah, una más conocida, por favor. Ya ves, Gaby, por tú que ocupabas un trascabo, aquí está Omar. Nada más ponlo enfrente, güey. Amárralo en el cofre, güey. Ya. Repito. Querida, no me has sanado bien la herida. Le extraño y le lloro todo el día. Mira mi soledad. Qué gacho se siente estar como güey y la pinche gente platicando. Que no me sienta nada bien. Dame aquel. Querida. ¡Ese sí se oye! Pues sí, güey, porque eres el chido, güey, del programa, güey. Al pinche invitado, ya ponle de carne al puñeta, güey. Y dale un pinche Steren, güey. ¿Es Steren, güey? Güey. Mira mi soledad. Mira mi soledad. Oye, ¿lo tienes duro? Nada bien. Oh, ven, 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 ven. ¿Qué pinche cámara estoy? Querida, piensa en mí solo un momento y ven. Ya me siento Marilyn Monroe. Date cuenta. Pues que de ahora en adelante van al programa del Acho Casan. Sí. Quítate el abanico. Acaba. Querida. Juan Gabriel también tocaba, tomaba tequila, señor. Hazlo por quien más quieras tú. Pero por atrás, Te hago el amor aquí y en me. Y en toda mi casa, todos. ¡Oh! Ah, no, no. Ay, no, no. Mejor me la chupo. Dale un tragón. Dale un juntón, dale un juntón. Mira nada más, qué chulada, güey. Increíble, güey. Oye, qué bueno. Ay, sí, híjole, dijo el juntón. ¿No salió la toma? Oye, no, ya ando bien peda. Yo lo voy a hacer. Ay, con... Dios santo. No. Ah, chinga. Juan Dios. Gabriel. ¿Qué pasó? Oye, es que yo me meto en mi papel, o sea. Me convida tantito. Claro que sí, dele una mamadita. Sí. Venga, Tito, Tito, toda, toda, sa, sa, sa. Ya está vacunado, ¿va? Ya. Ay, güey. ¡A pirro! A Baroni, ahora Baroni. Baroni. Tomas tú, Baroni. De aquí vamos a salir bien pedas todas. Omar. No, no, todos dije, o si no te la succiono, güey. Pues de una vez. Bueno, sácate el pinche calcetón de fútbol que tienes ahí. Calcetón de fútbol. Sí, güey, se pone el pinche calcetón ahí. Baroni, que le dé una chupadita a Baroni. Sí, nada más. Ándale, güey, desaparécelo, güey, el pinche tequila también. Desaparécelo. Yo también soy mago, las desaparezco. Ay, pendejo, es el tuyo. Perdón, es el del programa, güey. No, pasa nada, compadre. Agárralo, agárralo, porque usted va a estar ahí. Está vibrando esta madre. Agárralo porque me dio asco. ¡Hey! Pinche
Garo, ¿cómo se llama ese güey? Pinche Garo. Este güey de atrás. Tú. ¿Me puedes enfocar allá con Garo para chupársela? Divertirte más. ¿Se puede? Ah, ok. A ver. Pásale, Garo, y bailar sin fin. Oye, güey, ¿andó peda? Yo sé de un... Mira, me gusta este paso. Siento que me veo así como que, no sé, muy chic. Lleva. Ven, pinche Garo. Garo con cara de Garo. Garo, Garo. Tú. Voy por ti, cabrón. Voy por ti. Juan Gabriel. Si a la de tres no te paras, pues ya para qué chingados voy, no se te para. Don Súbele, güey. Súbele. Juanca. Siéntate. Hey. No, no, dale, dale, dale. Baila, baila. ¿Quieres mamar esta noche? ¿A dónde nos vamos? A Noa, Noa. Vámonos por el Garo. 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 Por el Garo, 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 vamos a bailar. La madre. Por el Garo, por el Garo. Pinche Garo. Pinche nalgas de Jaiba. ¿Por qué de Jaiba? Pues las Jaibas no tienen nalgas. Y este güey tampoco. Juanga, tranquilo, Juanga, oye, tranquilo. Oye, relájate. Es que no mames, agarró uno a la pinche sed. Nomás acuérdese, Juanga, que ahorita va a manejar. Así que dele suave, Juanga. Chingas a 20, contrato Uber, güey. Es más, allá afuera está un pinche taxi amarillo. Es Dios mío. No, no, no lo empines, cabrón. Es Dios mío. No lo empines, güey. ¿Por qué? Si es... No. Class, un class, al mil class, al mil class. Ya sé que es tu micro, me vale madre, güey. Pinche Garo, sí salió cuadro, ¿no? Le salieron las nalgas. Mentiroso, no tiene, güey. Ahora quiero a Toretto. ¡Ay, Toretto! Ya viene Semana Santa. ¿Y eso? Ya más, güey, si le hace un foto en un video, güey. Búscalo, güey, así. Ya vuelve a Semana Santa. ¡Ve, Toretto! Toretto no puede porque... No, vale, vale, madre, te hace el chichero. Déjalo en una pinche cámara, la cámara no. 14, güey. Me hace llorar. Ese sí. David sí pasa. ¿Cómo no, ese güey sí me la mete, güey. Ese güey sí me la mete. No, este es chao, güey, chao. Como te quiero. ¡Toretto! Para que... Ven, no, cabrón. No. Me hace llorar. ¿Qué no ves? Como te quiero. Yo nunca, nunca había tomado. Y menos... Por un amor, por... Ni nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos por este güey. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy se la mam... Borraché. ¿Por quién? Por ti, Toretto. Nada más quiero que vengas tantito, güey. Ven tantito, por favor. Bueno, enfócalo, ven, enfócalo, no hay pedo. No hay pedo que se vea que el estudio está bien jodido. Aquí está, tú me dices. Ya la raza lo conoce, compadre, el estudio, güey. A ver, ¿qué cámara mira, está? Mira, se apagó, ya ves, güey. No. Que la chingada. Ya ves lo que ocasiona, Juanga. Che, Toretto, ya trae el pinche char y el hecho madre. Y nunca, nunca había tomado. ¡Juanga! Y menos. ¡Juanga! Por un amor. La andas cagando. Siéntate, Juanga. ¿Por qué me haces? Tito, es que ya traigo sed, güey. No sé qué está pasando, traigo sed. Juanga. A no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé y que hoy se la... ¿Por quién? Pinche Tito, tengo un pinche... Omar. Omar. Ya, ya, ya no se ríe igual, güey. Ahí va, ya al final. Ya no se ríe igual, ya no se ríe igual.
Fíjate que esta pinche capa tiene algo, güey. Sí. Y no es de mago, güey. Hablando de magos, compadre. Esta es una magada. Ahora sí, ya cambia. No, es igual. No, sí. No, compadre, no. No tengo COVID. Oye, ahorita, Baroni, cuando sigan en las pachangas y todo, no te piden trucos así en los amigos. Sí, ¿y qué truco les hacen, compadre? Al chile, Tito. ¿Fue madriada de haberme invitado, güey? ¿O qué, güey? Dime al chile, güey. Ya, déjame. No, güey, ¿por qué, güey? Es que me da una pinche sed cada quimito, güey. Ya, güey, ya. No, ya. ¡Ey! Tú, pinche garo. Si traes comezón en los pinches dedos de la computadora, pícate la cola, güey. Ya deja ahí esa pinche computadora. Ah, no, güey. Ya no le pongas porque queremos platicar con alguien. Sí, güey, ya. Wey. Omar está queriendo tomar el pinche papel de conductor, güey. No, no le pongas más canciones de Juan Gabriel, por favor, güey. No, ya. Ya no le pongas nada, pinche garo. Eso es mamón, güey. Vamos a platicar con Maroni. Lo que es el pinche trauma del garo, güey. ¿Qué? Está prieto y se compra audífonos blancos, güey. No mames, pinche garo. Ya, güey, acéptalo, güey, eres prieto, güey. Ríndete, Juan Menchaca. Y ríndete, sí, ya, ríndete, Juan Menchaca. Bueno, ya, güey, ahora sí, dale chance el papel serio de conductora, güey. Sí, adelante, Omar, con tu comentario. ¿Cómo ves? No, es que nos iba a presentar un truco de... ¡Ya, pinche garo, ya, güey! ¡Éjale! Güey, es que me da una pinche sed. Y yo nomás de verlo como que también me da sed. Dame audio, por favor. Más audio. Porque esta canción... Dice el Tito, son 800 bolas, déjame, le tomo yo también. Se las toma cuando solo. ¿Cuánto vale? Los 500 que me chingaste, güey. Ya te los pagué, puñetas. No. Ahí está en la cámara, se quedó con mis 500, pinche Tito. No, y esto lo van a saber las redes, güey. Oye. Ya. Ay, ya. Chinga, no traigo la capa, güey. ¿Por qué estoy joteando? ¿Será la sed? Ya, güey, deja que haga su pinche entrevista, güey. No. ¿Tus redes sociales? Adrián. ¡Ah, chinga! De una vez, es que quiero que haga un truco de magia, pero Garo empieza y ya no quiero que pongas canciones de Juan Gabriel, güey, ya. ¡Necesito un buen amor! Ya no hay necesidad que las pongas, güey, voy a jotear. Nací para jotear. Yo no nací para jotear nadie. Ya. Ah, güey, es tu pinche magia, güey. Me estás robando el programa, güey. Después ya no me van a volver. Por eso no me invitan a los pinches programas, güey. No, compadre. Aquí es el espacio de todos. Se le da a chingada, con eso sentía que flotaba, güey. Pinche espacio es de todos, espacio, güey. El espacio, güey, para que veas, güey. No, mi compadre Adrián Baroni, además te digo de la comedia, compadre, que usted hace, que últimamente sí. Haces más comedia que magia. Es correcto. ¿Verdad? Es lo que acabas de decir. Pero... no sé si puede hacer... ¿Tú haces magia con lo que sea, güey? Lo que sea. ¿De plano, güey? Sí, pues, chinga. No, tampoco con pendejadas. No. No, güey, es que el cinturón este es de culebra, güey. No, ya, pero, en serio. Apaga el micro, señor, por favor. Pinche... neta, güey. Yo dije... en los shows, güey, en los programas... dije, pero buena onda, ey. Nunca pensé que fueras mamón, güey. Que no traigo la camisa de Tito, güey. No trae ni la pinche camisa, ni la pinche camioneta toda enlodada. Bueno, un desmadre, güey. No. Bendito Dios, está un taxi amarillo ahí afuera. Ya. Ya no le pongas música, por favor. No. Tú, orejas blancas, cálmate. Ah, no, son los audífonos. Son los audífonos, güey. Ya. Sí. ¿Por qué dices que haces con magia con todo, güey, compadre? Si no es fácil hacer magia, no sé, con estas dos madres. Sí, se puede. No seas mamón, güey. Güey, sí, está sudando, güey. A ver. No estoy sudando, está mojada la cheve que tiraste, pendejo. Bueno, eso sí, güey. Sí, llevas dos, güey, tiradas una tomada, güey. Chinga, güey. ¿Quieres otra o le seguimos con Juan Gabriel? Es igual. No, sí. Mira, por ejemplo, la ficha, ¿aquí se ve la ficha? A ver, no sé. Sí, pinches camarógrafos, switchero. Yo creo que no se ve la ficha, compadre. A ver si puedes. Se pone todo. Ay, güey, se le ve bien el huevo. Ok. Mira, esto fue algo rápido, pero vamos a hacer magia con... Tengo unos vasos aquí atrás.
Ah, también con vasos, no mames. Sí, no, nunca he visto el de dónde. Son un minuto para ganar. Son los que siempre usaban, güey. La cuenta empieza en 3. ¿Hace cuánto que dos, no? ¿Hace cuánto que no te invitaban a un pinche programa, güey? Ahí va, con vasos. Espérate, déjame quito el agua, güey. A ver, ¿qué ocupas? No, con ocupo, dos vasos no puede hacer magia, no tienes, mames. Tienes un botecito. Voy a quitar 200 pesos. Un botecito de agua. Aviéntalo, compadre, aviéntalo. Ay, pendejo. El chiste. Güey, ¿para qué chicos te metes, güey? Güey, cuando hago pendejadas me da una sed. El chiste es tirar todo a la chingada. No, güey. Mi compadre, güey, ¿o qué? Puta madre, yo jugué béisbol, no, güey, desde los 8 años, güey, ya valí madre. Es que no eras derecho, ¿o qué? Sí, ¿con cuál agarraste, compadre? Con la derecha. Eres zurdo. Ah. Pendejo. A ver, no me digas pendejo porque me duermo. Vamos a poner un poquito de agua aquí. ¿Cómo que te da sueño cuando te dicen pendejo? No. Ok, agua de un lado y agua del otro. Y ahora qué pinche pedo. Pedestal humano. Lacho, vente, Lacho, ven. Venga. Lacho, ay, qué bueno que dejó el micrófono este hijo de su pinche madre. Hazle más magia, güey, hazle más magia. Ya no le ponga el micrófono, por favor, a Lacho. Vas a agarrar. Pon el de ese. Vas así. A agarrar el vaso así, compadre. Con la mano derecha. Derecha. Sí, que esté bien derechita. Igual yo. ¿Ok? Igual que yo, compadre. No vas a tirar nada, güey. Okay. Vamos a llevarnos el vaso lentamente a la cabeza, así como yo. Sin soltarlo. No lo vayas a voltear ni a soltarlo. ¿Ok? Nos ponemos espalda con espalda, Lacho. Espalda con espalda. Ok, o como quede, este güey está más alto. Viendo hacia frente, compadre. Viendo hacia frente. ¿Alguna vez has visto un duelo de vaqueros? Vas a caminar 3 pasos hacia la derecha y yo 3 hacia la izquierda. Ponle música de vaqueros, cuando, compadre, ahí. Cuando te diga ya, vamos a voltear, pero no nos aventamos el agua, ¿ok? Ay, se agarró, okay, todo, güey. Ahí va. Tú ponte viendo de frente. Vas a 3 pasos. Pues espérate, pendejo, te no, güey. No, estoy ensayando, güey. Estoy ensayando. Ok, la mano arriba, viéndose frente. ¿Listo? 3 pasos. 1, 2, 3. Volteamos. Primero yo, fíjate bien. Doy un paso. 2. Tomo el vaso. Soplo. Y el agua desaparece. No. ¿Dónde vas? Me huele a madriada. No, dale. Ah, ya tiraste todo, no hay pedo. Respira profundo. 3 pasos. 1. Eso, chicos. 2. Mira, toma el vaso y sopla. Sopla fuerte. Gente que no se ha mojado cuando no sopla bien. Y ahora sí, vámonos. No seas culo. ¡Eso, el aplauso para mi compadre! ¡Aquí no hay nada! ¿Ya viste, güey? ¡Dios! ¡Existe Dios! ¡Échele bonito, mi amigo! No me mojé, pero de acá abajo sí. Oye, pinche varonitas perro, güey. Gracias, no. Probablemente ella... Tu vaso no me ha mojado. Y mientras tanto, Tito, tu vaso no lo he tirado, hijo. Ya, oye, pinche Garo, ya, güey. Nos dejamos con el programa de Lacho y Adrián Maroni, señores y señores. No me he querido ir para mí. Por eso aún estoy. El programa de Maroni y Lacho. ¡Woo! Ya chinga su madre Omar, güey. Échale. Oye, me da una pinche sed cuando digo Tito, güey. No encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos. Ay, verdaderamente estoy. Demasiado. Vente, Omar. Se me olvidaba que Omar me había embarazado. Que nunca. No, sí, déjalo. Dice. Se me olvidó otra vez. Un saludo para mi Junior. Vamos, güey. Ay, no seas mamón. Güey. Ay, güey. Eso mames, me acuerdo. Culero, mi compadre Junior.
Ah, chinga, ¿cómo han crecido, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ah, chinga, estoy sentado yo. Nos paramos, nos sentamos. No, compa, yo como no. Quiera nalgas ya no tengo, güey. Estamos platicando de la madre. Bueno, entonces, Baroni, empezaste en el 2009. Cuando la colita se te mueve. Bueno, y luego, ¿qué pedo? Y yo, Omar, ¿qué hace? Al chile ya, hablando en serio, ¿qué hace aquí en el programa, güey? Porque no sé si nada más transporte a la gente, güey. Y ya. En el taxi, güey, sí, güey. Es el intercambio. Ya lo conocí en un taxi. Nada más no vayan a decir Tito, güey, porque siempre le hace al señor cuando sí, dice no, la palabra no. Tito. Pero bueno, lo que estamos aquí... Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a que... A ver, ¿quién es? Ya tómale, culero. ¿Quién era? José Alfredo. Miguel Acevedo Mejía, no, ching. José Alfredo. Me caí de la nube que andaba. Ah, chingas, Cornelio Reina, güey. Bueno, pues es amigo, güey. Bueno, madre. Dijo Tito, ¿verdad? Cerrando, dijo Tito. No, Tito, no, ya, güey. Son 800 bolas, güey, te pinche, man. Pues chingado. Es que traigo heridas por dentro, güey, y el alcohol cura las heridas. Ah, bien wey, dicho, compadre. Nos lo vamos a llevar bien pedo, güey. Mami, mami, todo el no camino. No hay pedo, güey. Tito es mi amigo, güey, me va a dar quebrado. Wey. ¿Quién? Me quedo con la... ¿Pero quién es tu amigo? Me quedo con... ¿Cómo se llama tu perra, güey? Daisy. Me quedo con la Daisy, güey, total, parece almohada, güey. Soñare. Pero, pinche perra marrana, güey. La marrana, güey. Daisy, donde quiera que te encuentres, un saludo. ¿Qué dijiste ahorita? ¿Quién es tu amigo? Tito. Al chile, antes claro. De venir al programa, dije, ojalá ya haya pisto, güey. Pasarme famoso, güey, como José Luis Agar, que se puso pedo, güey. Que por cierto, ahorita está transmitiendo José Luis Agar. ¿Qué horas son, güey? A la madre, güey. No mames, 12:30 ya, güey. Nah. En mi reloj de 5 de mayo es a las 10:32, güey. 10:32, compadre. Pero bueno, nos estamos pasando con madre, compadre. Yo no sé ustedes, pero yo y Tito otra vez, güey. Nos la estamos pasando más lacho, güey. Pero... Oye, güey. Dale vuelta al pinche... Al ceviche ahumado. Al ceviche ahumado. Dale vuelta, compadre. Sí. Compadre, aquí en el rancho de Tito, compadre, podemos hacer lo que sea. En el rancho de Tito... De... Tómale, puñeta. Dijo dos veces, ¿ya? ¿Sí viste en la puerta que decía Tito? No. En la puerta decía Tito, compadre. Échale. Ya, no soy tu, soy tu amigo, no tu pendejo, güey. Oye, güey. Baroni. No, ya sé. Antes de que se lo acaben, déjame le sirvo tantito aquí. Porque... Sí, ya sé, porque está agarrando vuelo. Oye, oye, Omar no toma. Sí, toma. Pues pero... toma, puto. Ya es vieja, güey, pero trae ganas de chingarlo, güey. El señor, fíjate que no puede tomar, güey, tanto, güey, porque como anda en un taxi, para la raza que son policías que lo ven a Omar en un taxi, no lo van a parar porque siempre anda pedo. Entonces... El vato va. No es tránsito, es móvil, la gente de movilidad. Mira, ya ve, siempre pasa lo mismo. No puede hablar porque ya anda bien mamado. Lo bueno es que siempre trae dinero para darles a todos lo que ocupen. Eso sí, no cobra la carrera porque nunca llega al destino, güey. Siempre agarra por tu pinche lado, güey. Cuando ve, ya está en San Roque, el hijo de puta, güey. Baroni, yo sabía que. Y el taxi robado, hijo de la verga. No trae placas, de hecho, güey. Dígame. Esos cigarros, güey. Te iba a preguntar yo, güey, sí. ¿Fumas o no fumas? A veces, en ocasiones especiales. Una pregunta, ¿puede hacer magia con un cigarro? Sí, compadre. Todos lo hacen, güey. Sí, güey. Es como decir, todos imitan a Chente, güey. Todos lo hacen con unos bichos cigarros, güey. Ya, güey, me voy a descarar, ya ando mal, güey. Y voy a decir los secretos de un imitador, güey. Dime los pasajeros porque me falta un poquito para el show, güey. Para completar. La neta, sí te veo un poco jodido, güey. Y sé que esta pandemia te ha afectado, güey. Te voy a dar unos tips, güey. A ver, compadre. Mira. Punto número uno. Punto número uno. Ponme ahí algo de... ¿Cómo se llama, güey? De Rudy. Fer, quita la mano, hijo. Huele a semen con esa mano. Quítala. No. Es la mano del productor, güey. Punto número uno. Despierta. No, no, ¿qué es eso, güey? Es lo que hay, güey. Es lo que hay. ¿Qué efectos son esos, güey? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Qué es eso, güey? Ponme cualquier efecto y te lo hago mejor, güey. Ya se apagó, güey. Qué no te despides la pinche es que mamá. Es del pinche comer. Gracias a Dios, güey. Pinche Tito.
Compadre, bueno, ya, los cigarros no sabes hacer más que cocinar. Oye, sí, una cosa, güey. Sí, pero no, no, deja ahorita. No, decir. No, ya, vamos a ver con los cigarros. Ya, no, vamos, no, termina. Ya, vamos con los cigarros. ¿Con qué más? ¿Qué puedes hacer? Chavo, vamos con los pinches cigarros, cabrón. Ya ando pedo. Tito, yo me chingué la chindina en el barril, güey. ¿En dónde? En el barril. En el barril. Cuando estoy chavo, güey, se dio. Los pinches zapatos se le pegaron, güey. ¿Qué hubo de pinche chavo? Ya, güey. Ya, vamos. Don Ramón. Vamos con los cigarros. Vamos con los cigarros. Chabelo. No mames, era Barney, güey. No, Chabelo. No, Chabelo, güey. Güey, no tuviste infancia, güey. No, ya, vamos con los cigarros. Vamos con esta sección de los cigarros con el mago Adrián Baroni. Adelante, Baroni. Esos aplausos, gente huevona. Son tres, güey, no mames. A ver, ¿sí, neta o no? Sí, no, sí. Música de mago, por favor, tú. Ahí va. Aquí, bien despacio. Una pregunta, ¿no te afecta el aire, güey? No. Ah, bueno, ahí va. El aire me la pellizca. Ok. Aquí. ¿Con un cigarro sí se ve ahí, compadre? Oh, lo vi. No mames. ¿Por el ojo, güey? Si no quieres, no. Nah, ahí va. ¿Pero cómo lo...? Eso lo podemos, este ya no jala, a la lumbre. No, y de güey, ¿cómo me quedé? Mira. Wey. No, oye, güey. No, mis respetos. Ahora con un aplauso, güey, nuevamente para el señor Adrián Barón. Te quedaste con. Gracias. No te lo estoy dando, pendejo. Ah, ¿qué, güey? Es para que hagas magia con un servidor. Baroni, te voy a decir una cosa, y eso sí, es. Sí, dígame, para servirte. Yo este güey no sé cuántos años tengo de conocerlo. No, ya hace un chingo ya. Pero mis respetos. Gracias. Mis respetos. Ahorita sí de que yo, neta, y dejando de cosas, güey, estamos en cámara, me quedé clavado. Dije yo, a ver dónde pone. Y se vio, güey, que te metiste el pinche cigarro y la chingada. Gracias. ¿Cuál mis respetos, es la magia, güey, más que te gusta hacer a ti, güey? Obviamente, digo, yo sé que tienes mucha magia o mucha ilusión óptica. Sí. Pero... Tengo aparatos grandes también. De hecho, una ocasión montamos un circo completo. Lacho le tocó ir ahí. ¿Ustedes ya se conocen de hace mucho? Sí, ya teníamos sexo muchos. Desde... Anal. Anual. O sea, por año, güey. No, ya. ¿Es neta que se conocen? Sí, güey, ¿no? Sí. Hace, no seas mamón, güey, sí, no sabía, güey. Ni tenía chinos, güey. Hace, ¿qué será? Fue como el 2015, más o menos, me tocó participar en montar todo un show de circo. Y pues con bailarinas, con esto, con otro. Y Lacho llevó, ibas con tu papá, ¿verdad? Sí. Esa ocasión, sí. Ya se acercó conmigo, me saludó, ya nos conocemos de antes. Pero tengo, o sea, yo hago magia de pequeño. No trae pila, güey. No, hace que se metió. No, es el Gabo, güey. Okay. Voy a cambiar yo, güey, para que veas que sí soy diferente, güey. Siempre te subieron allá, güey. No, compadre. Es la voz. Sabes que habla con huevos, bueno, nada más. Ah, okay, bueno, okay. Bueno, sí. Oye, cámbiame la voz, no seas gacho. Sí. Bueno, ándale, esa, güey, esa. Pero no, ya tenemos rato de conocer. Ah, también tres voces ahí, güey. No, es... Entonces no estás imitando a tú, güey. El switchero, ah, el ese fue switchero, el primer punto. Se mató. Sí, güey. Oye, entonces iba a Caperucita en pelotas y luego... Y pues se la cogió el lobo. Dijo Tito, güey, dijo Tito. Baroni, me estabas platicando sí. De lo de la magia en grande. ¿Cuáles las pinches salsas, el primo? En grande te refieres
a traer aparatos grandes, güey. Aparecer a una persona, cortar a la mitad, aparecer. Ah, o sea, ¿tanto así? Sí, sí, sí. O sea, ¿lo haces tú? Sí, tengo aparatos grandes para cortar a una persona. ¿Y también usas el serrucho para cortar gente y la madre? Fíjate, bueno, ya no. Yo usamos, con un pinche cuchillo corto gente, güey. No, no. Ya no usamos los serruchos, hemos cambiado un poquito modernizando el juego. Ahora con rayo láser llegas y partes a una persona a la mitad. Y por la mayoría de la gente siempre me dicen, échame la parte que no habla. Entonces, ah, ya. Ya, sí, ya te sí, puedes sí. Ahí. O sea, la verdad es que sí hacemos un showcito a grande. Ver. Tengo rato de no hacer un show grande en teatro y todo, porque pues ahorita por la pandemia no se puede. Pero sí podemos hacer lo que sea. O sea. ¿Has tenido oportunidad de ver a David Copperfield? Sí, de hecho conozco a David Copperfield. ¿Sí? ¿Y sí, te sí, ha sorprendido sí. Alguna magia sí, de él? Sí, totalmente. No, David Copperfield es una pistola. Pero no haces lo que... Digo, obviamente no vas a aparecer un tren y la chingada. Hay uno que otro juego que hace Copperfield que lo podemos hacer ¿aquí? Sea, en grandes. No, aquí. ¿No? Aquí no, en este momento no. No veníamos preparados, pero... ¿Y al mago del Tiani? Ah, el Tiani. Yo también conozco. Yo voy al Tianguis, güey, ¿cómo no? Los lunes ahí se pone, güey, ahí por el estadio del... Voltea para allá. No, es que estas cámaras hay que hacerles zoom, güey. Se los quita y se ve igual, güey. Pónsela ahí en la misma... No. Ahí está, compadre. Ahí se queda Navarrete un momento. Entonces, oye, hablando de Navarrete, qué mamón con sus pinches tenis, güey. Hay que ver, Navarrete. La raza que no conoce a Navarrete es un comediante aquí de Mundial. Sí, lo estoy diciendo. Y le encanta el pedo. ¿Dijo Tito? Sí, ¿ah? Hey, Baroni, con algo que nos puedas, digo, todo nos ha sorprendido lo que haces porque tienes mucho talento, compadre. Gracias. Pero algo que digas tú es que, güey, esto tenía pensado hacerlo aquí en el programa. Yo no tenía pensado hacer ni madre en el programa, pero... No. Me pregunté traigo, que, pero no, traigo, sé, güey, lo que vaya saliendo, güey. Sí, dijo, mira, me dijeron que no trajera cartas, pero... Mira, ¿sabes qué compró en el Oxxo, güey? Sabemos que sí. Mira, lo que pasa es que las cartas eran no por lo mismo sí, que, sí, sí. No, que no, no, pero, se ve, pero... Pero vamos si a algo productor... que se vea. No, vamos a algo que se vea. Ok. Ok, vamos a algo que se pueda ver, ¿verdad? Hay que dar un poquito de... el abanico, güey. Sí, no hay pedo, no hay pedo. Ah, se la dejo ahí. No, sí, déjala. ¿Es parte del show? No. Ahí se va a quedar. Pues ahora entonces pélatela y a ver qué chingo vas a hacer, culero. Ahí va. Vamos primero a calentar un poquito las manos. Ok. Ahí está la magia. Ok. Toma una carta, la que tú quieras. La que yo quiera. Sí, se la hacía. Esa no. No importa si la veo, eso es lo de menos. Ok. Sí, la puedo ver, la pueden ver todos, la puedo ver yo, no hay pedo. Ok. 10 bueno, de trébol. 10 de trébol. ¿Qué? De trébol. Ahí no, para que se enfoque, 10 de trébol. Ok. ¿Me cuidas aquí, Omar? ¿Aquí? No la tiene que ver. Se van a parar, compadre. Sí, dice que no hay ningún problema que la vea. Pinche rolagaro que pones a Chile, te pasas de lanza, güey. ¿Cómo le haces, güey? Para tener todo, güey. Bien despacio, ¿eh? Bien despacio. Tito. Cuando quieras me dices alto. Alto. Diez de trébol. Esto es del diablo, güey. Esto es del diablo, güey. Güey, tú tenés micrófono, puñeta. Sí, pero me lo cortan por ojete, güey. ¿Cómo hablo? A ver, ¿qué puta aquí, güey? No, nos puedes explicar un truco, güey. Espérame, pausa. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor Adrián Baroni, güey. No mames. Mira, ahí va. Algo similar. No, otro aplauso al señor Adrián Baroni. Venga. Güey, quiero que vayas a mi fiesta de mi niña, güey. No, sin perdérselo, güey. De mi fiesta de mi niña. Dijo Tito. No. Ahí va, Lacho. Una carta, la que tú quieras. Mira, no, desde el momento de cómo las agarra, este güey es un pinche, es en man. Serio, güey. Eva, la que tú quieras. Tito, ¿puedo? Sí, güey, agarra la que tú quieras, compadre. Güey. Agarra la puñeta. Vamos a hacer más rating, güey. No, esta. Esa. Te toca esa.
Ok. Ok, cierra la cámara. Reina de corazones. No, no es reina, güey. No importa, no importa si la veo. La enséñala, voy a enseñar. Enséñala. No, la carta. Ahí está. Pinche enfoque, güey. Mira, ve, pues es que te mueves un chingo. ¡Pares, pendejo! Ahí va. Nunca me habían mentado la madre. Ah, se cámara, parece a ti, Lacho. Jota de diamantes. Ahí va, venga. Ok, ahí quedó. Donde quieras. Ah, la meto donde quiera. Sí. ¡Ahí! Pinche varón, y si la saca, güey, te la succiona, güey. Güey, ¿cuándo vas cuando andas pedo? ¡Oh, güey! ¡Quito! Ahí va, espérate. Ahí va, aquí. Fíjate bien. ¡Quieres el quito! Con menos cartas para que sea más visual. Pon atención, güey. No vayas a pendejar, ¿eh? Aquí. No, aquí, si quieres, quita el micrófono. Quita. Juanga. Ah, no, Luismi. Oye, güey, no seas mamón, güey. Y ahí ya se corta. No, espera, perdón, Tito. Oye, no los puedes sacar del cabello y la chingada. Perdón, Tito. Sí, Tito. ¿Otro? Tito, quiero que le demos un fuerte aplauso al señor Adrián Baroni, güey. Gracias. Güey, me siento veterinario, güey, porque estás perro, güey. Los tres al mismo tiempo. Con este para que ya podamos pasar a contar un chistecito o algo también, ¿no? Ah, cuenta chistes también. No, sí, dales jale también a estos güeyes, no hacen nada, güey. El vato, güey, como que habla un chingo de chistes. Dijo, güey, lo va a contar en sí, güey. Estamos haciendo el pinche programa, güey. Estos güeyes están... O mano. Ahí va una cada quien. Esta sí no me dejen verla. Tito, ¿y Tito qué está haciendo? Tito. Güey, le duele más a Tito, güey, cada vez que la agarra, güey. Güey, tengo todo, desde que inicié los programas, güey, tengo unos 8 meses y nunca se ve a todo. ¿Cuánto es? Me chingaste 500, no hay pedo, güey. Ya te lo di, güey. Ahí está la cámara, güey. Fer, regresa a la pinche cámara. No hables en público, güey, porque tú no puedes salir al aire. No puedes salir al aire. Ok, vámonos acá de ese lado, échale. Una carta, Lacho. ¿Tú? O yo. Lacho, no, los dos. ¿Dos cartas? Una carta cada quien. No seas mamón, güey. Con la primera siempre la caga. Esta sí no la puedo ver yo. Me voy a voltear un poquito. ¿No la podemos ver? No. La pueden ver en la cámara. Yo me volteo y no veo nada. Okay. Ah, ok. A tres cartas. Ahí va. Ya tienen las cartas enfocadas. Ya. Tú y yo tenemos la misma. Fer, ¿sí las enfocaste, Fer? Ok, voy a voltear. Omar y yo tenemos casi la misma, más que él con uno menos que yo. Cuando quieras, Omar, me dices alto. ¡Alto! Pon tu carta aquí. Tito. Alto. Lacho. No. Alto. Espérate, no le doy, güey. Al revés. Ahí va. Pinche Baroni. Los tres al mismo tiempo. No es cierto. No, güey. Baroni, no, güey. Es del diablo esto, es del diablo. Compare, reina de diamantes, rey de diamantes y 6 de espadas. O sea, y aparte no la diste como la sacamos. Porque yo dije que él tenía una menos que yo. Así yo tengo como... rey, tú tienes cuina. Voto cuina, rey. Baroni, así como haces tu magia, güey. Así hago yo mis imitaciones, güey. ¿Cómo? Mamalonas, güey. Dicho tu estima mamalona que tienes. Oye, ahora sí prende el abanico. No, mi respeto. Vamos a dar un fuerte aplauso al señor Adrián Baroni. Mago, comediante. Que está aquí con Tito el ranchero, señores. ¡Eso, chingón! ¡Tito! No sé si te llamas. Con Tito. ¿Tito? Ya, zúmbatela de una vez, ¿ya qué te falta? Oye, güey, no faltan mames, tres títulos. No sé, más. ¿Lo denominas magicomedia? No. Yo le pongo stand-up. ¡Pone magicomedia, güey! No. Stand-up magic.
A Standard Magic. Por eso no tienes jale, güey. Por mamón, güey. Espérame. Ponle Magicomedia, güey. La pinche raza del loco. Espérame, porque cotidiano, yo sí tengo un chico de Magicomedia. Y jala, güey. Yo sí tengo un chivo de jale, no te preocupes. Gracias a Dios, compa, porque siento. Yo sí me doy jale de a madre. Te voy a decir una cosa. Dígame. Baroni, mucha gente no lo sabe. No nada más se presenta en los centros nocturnos. Tú vas a por ejemplo, a restaurantes sí, que sí. te mandan a hablar. Aquí en Monterrey hay un restaurante muy, muy famoso y muy, muy caro, güey. Que va pura gente nice, güey. Sí, sí, sí. Que yo no lo conozco. Jamás he ido al Chile. Pero sé que trabajas en Hawái, ¿se llama? No, trabajo en la Gran Barra, el Grupo Barra. Es la Gran Barra, el W y la Buena Barra. Ok. Tienen aquí en Monterrey, tienen Cancún, en Ciudad de México, en Polanco. ¿Y en el Bar de Max entonces, nunca has jalado ahí? ¿Mande? ¿El Bar de Max nunca has jalado ahí? No, nunca he jalado. Bueno, no. Pero a él lo piden, güey, porque hace magia de mesa en mesa, ¿va? Sí, ahí vas por un contrato o la raza de ahí te paga. No, güey, no, quiero no. que le hagas magia no, wey, a los alcaldes. O sea, yo, le dan propina, güey, le dan propina y ya. Sí, sí, no, es propina. Yo voy por, yo, propina, yo voy no por un sueldo, voy por un sueldo y las propinas ahí son de 1,000, 2,000 bolas. Sí. O sea, no son propinas de 500 bolas. Güey, enséñame magia, güey. No sé si tengo. Chile, güey. Yo las desaparezco, güey. Yo en una mesa de propina me llevo los Lacho cobra toda la hora, güey. Sí. Compre, pero usted también le puede dar propina. Voy hasta su mesa y se le desaparezco. Cuando la raza pide una canción, güey, en un centro en centro nocturno, quiero que cantes la de tal, ¿y le brincan o no? No brincan, siguen sentados, güey. Pero sí pero me dan de billetes, sí. Sí. Por ejemplo, si yo te pido algo, no sé, de Joan Sebastián, no, de Shakira. Voy a cambiar el nombre. ¿Cantas de mujeres también o no? Sí, por ejemplo, Ana Gabriel. Soledad. Esa vieja parece que trae el chile adentro, güey. Pasa el tiempo y va creciendo. Hasta ahí. No, llego, güey. La pinche raza no sé ni por qué está haciendo eso, güey. No, bueno. Es que hay un güey comediante. Hay un comediante imitador. Es compa ese también. Ese güey. Junior Adams. Me he enojado. No. Eso, aquí tenemos muchos imitadores, güey. No, bueno. Es que ese güey no es imitador, güey. ¡Ay, qué solo! Tito, dijeron Tito, güey. Ahí va. Voy a mamarse la Tito. No, güey. El comediante soy yo, güey. El comediante soy yo, güey. No, güey, ya no tomes. Ya. ¡Soyos! Ya. ¿Quién es el DJ del programa, güey? Al chile, ¿quién es, güey? ¿El de este o el de atrás? Nada. ¿Cómo se llama el compadre, güey? Vato, pretillo ese, güey. ¿Quién es? Garo, güey. Garo, ponle el micrófono. ¿Quién, güey? Pues no, hombre, es que me lo quiten, güey. Ese pinche vato, güey. Córrelo a la chingada porque no está armándola en el programa, güey. Es que es el que tú trajiste. Es neta, güey. ¿Quieres salir adelante, güey? ¿Ves cómo le va el India y Yuridia, güey? Córrelo a ese güey y te va a ir con madre. Pero tú lo trajiste. No, güey. ¡Compadre! Estamos ya por despedirnos. La neta. No. Falta otra invitación, güey. Güey, traigo 380 voces, güey. No. En la USB. Y nada más has usado 3, güey, tu pinche madre. ¿Qué dice? Nunca. En serio. ¿Quién más? Dígame quién. Shakira. A ver, Búligo. Ya, güey. Jorge Negrete. Es que ahí se la estaba chupando a Piqué. ¿Quién más? Jorge Negrete. Con él. Sombras. No sé, de Javier Solís, güey. Bueno, era compadre, güey. Estaba a un lado, güey. Pedro Infante. Bueno, ahorita que se vuelva a activar la computadora. Oye, mi compadre. Ay. Adrián Baroni, ¿qué significa para ti, compadre, el unicornio? No es cierto, estuve el sábado ahí. Ya, sé no que has estado ahí, que te da una oportunidad de estar en el unicornio, compadre. Nosotros correcto. Nunca hemos estado, güey. ¿No? Sí. Pero tú eres de la raza que ha estado en el unicornio, compadre. Hizo magia. Nos llegó una cartita diciéndonos... una cartita diciéndonos aquí con mi compañero Lacho Casanova.
Platícanos, ¿qué dice la cartita que nos llegó sobre el mago Adrián Maroni ahí en el unicornio azul en Monterrey? Vamos. ¿Sí me escuchaste, Lacho? Sí, claro. Nos dice Adrián Maroni. Ajá. Él está pasando por una situación muy difícil. No, nada más aquí lo que dice del unicornio azul. Ah, ok. Sí. Dice, el unicornio azul no es lo que todos esperan. No, aquí de la invitación. Okay. Nada más la invitación. No la estás cagando. Nada más ahí dice la invitación. Wow. Excelente. No, donde dice que nada más... Donde nada más fue. Güey, ponle la tu bueno. Güey, a este güey se lo voy a succionar, güey. ¿Dijeron Tito? ¿Tito? Sí. ¡No escuché! ¿Dijeron Tito? Güey, nada más te recuerdo, güey, que vienes conmigo. Nos falta una hora de aguantarte, hijo de tu pinche madre. Güey, está taxi amarillo, ¿Cuál es el pedo? Dice Omar, yo no voy. Con los 500 pesos que me chingaron, voy y vengo, güey. No mames. Dale para atrás, Fer, aquí, para que vea que ya se lo... Dale para atrás, dale para atrás. No, neta, Baroni. La gran oportunidad que hayas estado también, digo, la casa de Oscar Burgos también es una plataforma muy importante. Pero el Unicornio Azul han salido grandes comediantes ahí, compadre, que... Es correcto. Digo, como vuelvo a lo mismo. Yo nunca he estado ahí, pero tú sí has tenido la oportunidad. Es correcto. Fuiste ahí porque te vieron, pediste un casting, güey, te tocaste puertas. No, mira, la onda estuvo así. El primer... ¿Te cogiste Juan o qué pedo? Mamón. Lo intenté, pero no se pudo. No es cierto. La primera persona que me abrió las puertas en la comedia, o sea, una casa de comedia, fue Navarrete. Navarrete. Me presenté en Navarrete. En la Quinta, ¿no? En la Quinta Inn, cuando estaba el Navarrete es Comedy, la Quinta Inn. Después de ahí fui a abrirle un show a Alan Saldaña, al Unicornio Azul. Me agarra Burgos. Ajá. Me lleva a la casa de Oscar Burgos. ¿Qué te agarró? Como talento, me lleva a la casa de Oscar Burgos, empieza el show. Y a Juanito siempre le llamó la atención, bueno, al señor Leal le llamó la atención. Dijo, ay, güey, este cuate es bueno, está chavo, güey. Porque ya pudo ruquillo, güey. Se parecía allá. Está chavo, güey. Pues la rebana chido, güey. Y aparte trae comedia. Perdón, güey. Dame, güey, la rebana chido. Qué pinche terminología, güey, estás utilizando. ¿Cómo se dice ahí? La pone con madre, güey. ¿Digo Tito? Entonces, te voltean a ver, compadre, y te dicen, ¿sabes qué? Y me hacen un contrato por 4 años. ¡A su puta madre! Y todavía sigue jalando el güey para ellos, güey. No mames. Por 500 pesos, güey. Juanito, ¿está viendo el programa? Ya no les jale este culero, güey. A mí me paga 4,500, güey. No hay pedo. Vámonos a una cartita que nos acaba de llegar sobre el Hacho Casanova. A ver, por favor. No, nada más que... Ahora va para ti la cartita. Para Lacho Casanova, que nos han dicho... Bueno, estuvo que siempre se ha metido en problemas, es el correcto. Señor. Estuvo este sábado. ¿Qué es lo que dice la cartita, por favor, Baroni? Agradecemos a Lacho Casanova por este sábado hacer su acto de magia y desaparecer al público. No. No, no, ¿dónde? Aquí, ¿dónde? Lo de abajo. Dice, lo de abajo, En que tiene problemas. No. No tengo problemas, no se me para, es muy diferente. No, los problemas de aquí que con los comediantes y sí, todo. ¿De lioso? ¿De qué anda lioso? Sí, no, abajito ahí donde quiere cobrar y no los vale ahí. Pinche Tito, güey. Tito. ¿Dijiste, güey, con el programa? ¿Dije Tito? Sí. No, ya, güey, ya. Valió madre. Pásame la que está ahí, compadre. No sé si quieran tomar Johnny Walker, compadre. Pero ese es no, esa madre es del Oxxo. Bueno, pásame la otra de tequila que está ahí, compadre. Ya hay una de tequila nada más. Por si se te sale la palabra, Tito. Nada ya más. Ya se me está saliendo, güey. No se crea, compadre. Déjala. No te creas, compadre. Ya no, con el saludo. Un saludo para mi familia que me está viendo, güey. Le dije que algún día iba a estar en internet, güey. Esta ocasión. A mis padres, güey, que les dije que algún día iba a ser grande, güey.
Ya lo soy, güey. ¡Ah, chica! ¡Ay, pendejo, pendejo! ¡Andas valiendo, güey! Compadre, no ha sido ni un cuartito de la botella, ah, no, compadre. No, no. Lo que pasa es que esa botella es cara, güey. Y como que sí pega. Lo caro pega, güey. Tenemos otra botella, compadre. No sé no, si... no, 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 no. Aquí traemos un chingo de tequila, güey. Espérame. Mira. Eso... Esa está chida, Tito. Bueno, pero todo eso aquí tiene donde puedes tomarle, güey. Espérame, güey. No te creas, güey. No, esa, no te creas, esa compadre. Madre... Esa, espérame. ¿Quién te la dio, Tito? Espérame, es lo que quiero ver, güey. Nada más que este pinche teléfono de mierda. Wey, no pues sé cómo hacerle, güey. Es este... A ver, ¿qué pedo? Ay, bueno, ahí ya se fue. ¿Es del Oxxo, güey? Mira, te voy a decir una cosa, compadre. Ay, no, es Adrián Marcelo. Wey, ah, que voy a estar mañana. Es que voy a estar mañana chico, con Adrián Marcelo. Saludos, ahí en su programa. Adrián, nunca me has invitado, güey. Y no me invites, cabrón, porque ¿sabes qué, güey? Y así menos, dice. Péstamelo. Mi compadre José Ángel Cortés me regaló esta llanerita, compadre. Es una llanera, aunque usted no lo crea. Es un tanque de donde viene el gas para climas, compadre. Pero este hombre instala climas, obviamente. Y entonces el vato se le ocurrió la grandísima idea de hacer una hielera, güey. Y ahí está. Y mira que a toda madre, güey. Ahí está la hielerita. Le cabe un 12. Y todavía huele a pintura. Ey, ¿no? Bueno, yo no sé si las venda o no las venda. No, pues aquí tengo el mío, güey. No sé si las venda o no las venda. La idea pero el vato me la regaló de así de corazón. Pues, compadre, yo le hice una hielera y se la quiero regalar. Compadre, pues muchas gracias. Gracias a mi compadre, ¿cómo se llama, güey? José Ángel Cortés. Un aplauso para el señor José Ángel Cortés. Gracias, José Ángel Cortés, por haberme regalado esta herrera. Dijo, ni me menciones, compadre. Hablando de menciones, acaba de estar presente mi compadre Juan Jalapeño. Ahí está presente, compadre, siempre al final deposita, hijo de su pinche madre. ¿Dónde está? ¿Quién es? No, está en YouTube, güey. Okay. ¿Jalapeño? Juan Jalapeño, así se llama. ¿Qué se llama, güey? Que el vato se va a casar, güey. Porque conoció a Ani Galindo aquí en Monterrey. Ok, estamos para servirte a tus órdenes, Lacho Casanova. De hecho, despedida de soltero, güey. Aunque no lo creas, compadre, va a ser la boda aquí en Monterrey, aquí en el rancho, compadre. El rancho de Tito. ¡Tito! Ya te la pelaste porque ya no hay. Pero aquí va a ser la boda y yo me comprometo, Juan Jalapeño, a que esté de comediante el señor Lacho Casanova. Güey, por 300 pesos, güey, te llevo hot dogs para la torna. Pero así va a ser la boda aquí. Saludos a mi compadre Juan Carlos Peño, que siempre está presente, güey. Contigo y con tu espíritu. ¿Dónde está, güey? ¿No lo veo? No, en el, acá en el internet. Le quiero mandar también un saludo a mi compadre Barbarroja, hasta Reynosa. Barbarroja. Espérate. El bueno del programa es Tito. Ah, no, claro. No, pues tienes que pedir permiso. ¿Tito, más permiso? Es mamón, no. Ya, un saludo para mi compadre Barbarroja, hasta Reynosa, y al Quecho, el payaso Crico. ¿Nos andamos meando todos o no? Sí, nada más yo. Algo, no, todos. Nos tenemos que ir, compadre. ¡No! Yo creo que, no sé si sea... El día 12, el sábado gigante. ¿Qué dice el público? ¿Nos vamos esta noche? Vámonos hasta las 12 de la noche. La culpa es tuya, cabrón. ¿Por qué, güey? Él sí se puso la regla de decir títeres tomados. Yo no tuve la culpa de nada. Tito. Pero no sé si tengas algo de música ahí de quién te gustaría imitar, compadre. Mala madre. Tú di un nombre. Tito. Mira, güey, ahí debe haber una pinche botella nada más para que sepa que así nos arrastra la porra. Sí. Sí. Mira, yo quisiera cantar la última canción. Dedicado para Omar, que nunca ha tenido un programa. Ha vivido en Televisa por años y años. 21. ¿Cuántos años? 21 años, compadre. 21 años en Televisa, güey. Y ha tocado puertas, güey. Que se le ha hecho callo en los nudillos de tocar puertas, güey. Y nunca le ha dado una idea. No mames, Garo. Gerardo, güey. ¿Dónde sacas Garo tú, güey? Garo es como que Gerardo, Garo. No, pero la raza le dice todo Gerardo. Bueno. Gera, güey. Garo, ¿dónde sacas tú, Garo? Siempre ha sido Gera, güey. Todo el programa le ha dicho Gera, 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 Gera. Bueno, Fernando es el que me habló, güey.
Y es estaba en el baño cuando me dijo, oye, Lacho. Jorge fue el que te habló. ¿Quién es Jorge? ¿Jorge? ¿Jorge Fernando? No, él se llama Jorge nada más. Fernando es el que está allá de lentes, que cumple años, güey. Déjame. Cumple años. Espérate, güey. Tito. No, güey, Tito. Luis. Aficionados que viven en artistía. 40% de descuento en FAMSA. Soy el Pato Vulcan. Tito. El Pato, güey. Siempre me han dicho Pato, güey. Güey, ¿quién de los dos eres el bueno, güey? El de este... ¿Dije Tito? Espérate. Oye, échale. ¿Qué ibas a decir? A ver, espérame. ¿Quién es Fernando? Fernando no existe, güey, aquí, güey. Jorge. ¿Qué? Tú me dijiste. Güey, Fernando te... Fernando te va a hablar, güey. Dije Jorge, güey. Aquí tengo los mensajes. Bueno, Jorge, lo que me importa es... La madre. Lo que se está asando, güey. Ahumado. ¿Asando? Ahumado. Lo que se está ahumando, ¿qué es? Pues está prendiendo leña o la chingada, no sé, güey, porque... ¿Quién es el bueno de la leña ahí? ¿Cuál leña, güey? Pues ibas a ahumar, güey. ¿Qué? ¿Cómo vas a ahumar? Iba a ser ceviche. Pero no se pueden ahumar, güey, no mames. ¿Tú dijiste, güey, que ibas a ceviche? ¿Yo? Ahumado a la parrilla. ¿Cuándo dije ¿Quién es el bueno? ¿Cuándo dije que vamos a hacer ese? ¿Cómo se llama, compadre? No lo señales, güey, nada más dime cómo... David, pero el ceviche nada más es con limón, güey. ¿Cómo ahumado, güey? ¿Cómo ahumado, güey? ¿Quién dijo ahumado? David, you Kevin, hear me? ¡Kevin! ¡David, you hear me! Kevin. Please talk with me. Kevin. Just want to thank you for involving you in involving you in no sé qué putas digo, güey. Es Kevin. No mames, Kevin es los calzones que traigo, güey. No, Kevin es el... Esos son Calvin. ¿Pero cuál es, camarada? Bueno, ¿qué pedo con los cigarros, güey? ¿Vas a hacer magia o no? ¿Dije Tito? ¿Sí o no? Agradecerle. Mira, mi compadre el de camisa. ¿Qué color es, güey? ¿Cuál? Soy daltónico, el del... Amarillo. Pero nomás... Don Main. ¿Por qué dices que eres si nomás una persona, güey? No. I see two people. Es uno, güey, nada más, güey. No, Don Main. Well, Baroni, ¿dónde lo pueden localizar usted, compadre, en las redes sociales? Sí, Adrián Baroni en todas las redes sociales, Baroni con B de bueno y latina, en Facebook, en YouTube, en TikTok, donde guste. ¿Vas a todo tipo de eventos, compadre? Todo tipo de eventos, despedida, baby shower, eventos sexual, masivos. ¿Nada más todo. Monterrey o no, toda República Mexicana? Salimos, de hecho, vamos a estar en Baja California. ¿Chingón? Vamos a estar en Los Cabos. Échale. Sí, vamos a estar... Ignóralo, pronto se va... Vamos a estar en Los Cabos el 30 de septiembre. Chingón. Para toda la gente de Los Cabos. Vamos a estar de qué lado ahí presentando el show. Ah, sí, 30 de septiembre. Es que ese día me casé. No mames. Pero yo no puedo decir porque... Yo también. No, yo me casé. Ya pensé que chingo yo también. No, chingo que te casaste el 30. Ajá. Vamos a estar allá. Yo me casé el 26. 26 me casé yo. Te ahorcaste, güey. De mayo. Y luego me casé el 27. ¡A la madre! Y luego voy para... ¿Cuántas tienes, güey? Espérate, ¿con la misma? No, con la misma. Yo me caso cada 5 años. Hago renovación de votos y hago una... ¡Qué chingo! Cada 5, pendejo. Sí, güey. O sea, ¿cuánto te llevas de casado, güey? Es neta. ¿Estás bien chavo? ¿Cuánto llevas de casado? Voy para 10 años. O sea, vas por... ¿Con la segunda o la tercera? Me casé la primera, a los 5 años la segunda, okay. Y vamos por la tercera. Bueno, ¿y dónde te vas a presentar en Los Cabos? En Los Cabos, no sé cómo se llama el lugar. Es un privado. No, déjame checo el lugar y ya les... ¡Y policía! Síganos. Sean Baroni, ahí lo pueden seguir en sus redes sociales. Y a ver si cambiamos de esta mamada tú, Garo, porque no se oye ni madres. ¿Cuál Garo? Gerardo. Ya te lo pegó este güey, ¿ves? ¿Bigotito? Préstame ese. Oye, ya no sé si anunciamos lo de nosotros o no, ya no sé ni qué pedo. El sábado 26 en Kingdom. Vamos a estar los 4 en Reynosa. Y sí vamos a ir, güey. Pero está bien culero, güey. Bueno, pues ahí vamos a estar... Yo creo que sí vamos a estar ahí en Reynosa. Oye, güey, yo voy a Reynosa la próxima semana. Me dijeron una buena noticia, güey. Ya no están cobrando la caseta, güey, la máscara, güey. Ajá. En Reynosa. Nada más está un sacerdote, güey, que dice que Dios te bendiga, güey.
Ya y también vamos a estar con la fecha en Tampico, el día 16 de julio. Sí, Risas y Rolas en Tampico. Ah, con Risas y Rolas. Con Risas y Rolas vamos a estar. No es agosto, güey. No, julio. A mí me gusta revolverlos, güey. Son pocos boletos. 16 de julio en Tampico con Risas y Rolas con mi compadre Elías Medina, Omar Espinosa y un servidor. Y también vamos a estar el 10 de julio. Vamos a estar en el Show Center con Sin Su Permiso. Yes. Así se llama, que es el Potro, el Chulo, Omar Espinosa y un servidor Tito Ranchero. Y también vamos a estar en julio, vamos a estar el 29. Mexicali. Mexicali. En Mexicali vamos a estar ¿en dónde? La Pitaya Redonda. Y luego vamos a estar el 30. En Tijuana, en Santo Pecado. Y luego vamos a estar en Ensenada, pero es un privado. Pero es privado. Ahí no pueden ir. Entonces también vamos a estar en el... ¿Cómo se llama? En Saltillo. El 17 de septiembre en Saltillo, Coahuila, vamos a estar ahí. Y también el 21 de agosto en Saltillo, Coahuila, vamos a estar ahí con Risas y Rolas. Traigo un desmadre, compadre. En agosto vamos a estar abriéndole concierto a la leyenda. ¿El 20 qué? 26 de agosto. 26 de agosto vamos a estar con la leyenda ahí en Las Lomas. El 17 de julio se canceló el de Leandro Ríos. Se pospuso para el 24, pero ahí sí no voy a estar yo. Ahí porque yo tengo un chingo de eventos el 24. Pero ahí sí va a ser el evento de Leandro Ríos. Mira, no se la peguen, síganme en mis redes sociales, se vamos poniendo todo, ahí lo ponemos para que no ande batallando, porque siempre hay un cagadero, compadre. De hecho, ya huele, güey. Tus redes sociales, compadre, para irnos. Barón y Lacho Casanova van a estar todo el año, güey, todo lo que resta del año. Vamos en a estar su casa en Houston. ¿Dónde vamos a estar, Houston? En la Arena Theater de Houston. Síganle cagando el palo en Estados Unidos. Vamos wey, a estar y que les Adrián la y Lacho Casanova. Vamos a estar en Brownsville. Puro pedo, nomás va a estar Lacho solo. Baroni, güey, tenemos que apañar a estos vatos. Se mamaron diciendo chingo de fechas, güey. Vamos a decir nosotros. No, también, y se nos wey. Pelan 15. No. Si me la pelas, pélame 20, güey. Barón y yo vamos a estar dando espectáculo. Un espectáculo más mamalón que el pinche Tito, güey, pedorro, güey. Y el pinche... ¿Cómo se llama el vato de al lado que estás, güey? Omar Espinosa. Oye. Vamos a estar a Adrián Baroni con su magia pedorra, güey. Y mis imitaciones mamalonas, güey. Vamos a estar en... Déjame, me llevo yo. Las Vegas, güey. ¿Dónde? Canadá. Utopía. chica. Argentina, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile. Colombia, Ecuador. Pero síganos en sus redes sociales. Aprovecha. Sí. Pues, ya. Ya vamos a hablar en serio. Vamos a despedir. Ya nos estamos despidiendo. Sí, ya. Vamos a despedirnos en serio. Quiero agradecer... Ya, güey. Vámonos, así nos despedimos. Señor, muchísimas gracias. Espérame, güey. ¿Qué falta? No. Quiero agradecer... Vamos a que... eso. Honestamente, quiero agradecer al señor Tito. Gracias, compadre. Tito, el ranchero. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias, Tito, por haberme invitado esta noche. Gracias a ti, viejo. Adrián Baroni, un gusto, un placer haber estado con esta noche. Omar, gracias por habernos invitado. Mi despido de ustedes, Lacho Casanova. Mis redes sociales, Lacho Casanova Show. Güey, no me indiques qué cámara, güey. ¿La 48 o la 23? ¿Cuál? La 17, ok. 14. Ahí está el tremendo Toretto. Ok, gracias, Tito. Honestamente, compare, gracias. Compadre, traes ahí animales. No, ya, hablando en serio. Esto es agua, no era bebida. Güey, no me empines, güey. No me empines, que es agua, güey. Era agua, güey. Agradecido más, con la actuación de mi compadre, que ahora sí le va a hablar en serio, porque todo fue actuado, porque aquí tenemos agua realmente. Todo fue actuado. Compadre, ahora sí despídese para todo su público, por favor. Señores, gracias a toda la gente que nos vio a través del programa de Tito el Ranchero. Gracias a su amigo Lacho Casanova. Un placer haber estado esta noche. Gracias, Tito. Compadre, agradecido también gracias, con Tito. La persona que está ahí. No sé si puedes mencionar a la gente que está aquí, que ahí dijimos nombres hace rato, pero mi compadre. Güey, 20, chingas a 20, güey. Toda la gente que nos está... No los conozco, güey. El que hizo la carne asada, compadre, que tenemos. Ese vato, no mames, güey. No ha hecho nada, güey. Te lo dijimos ahorita, güey. Está echado, güey. No ha puesto ni el pinche carbón, güey. No tiene ni lumbre para prenderla. Entonces es mentira de lo que tenemos de ceviche ahumado. No, eso es real, güey. Echaron.
Háganme el favor, güey. Echar... ¿Qué cámara estoy? ¿La 54 o la 83? La 17, te dijeron. La 17. ¿Aquí? ¿Aquí? Fernando, te estoy hablando, güey. ¡Jorge! ¿George? George. Güey, yo lo grabé en WhatsApp como Fer. Pero bueno, ok. Fer, you hear me? Güey, ¿cómo vas a poner, güey, ceviche en un asador, güey? Eso no lo puedo creer, güey. Ahorita lo vamos a ver, compadre, y vamos a hacer una transmisión nada más allá de afuera, ya nada más para conseguir, para decirle a la gente que realmente... Baroni, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, compadre. Gracias, gracias Omar. Gracias a la producción también de Good Work. Compadre, nunca los menciono, siempre se me olvida, güey. No sé qué más me falta mencionar, güey, pero ya chingue su madre. Ahí busquen en las redes sociales como todo lo que sea. Güey, vamos a... Así nos despedimos. 10 minutos, güey. Yo ando bien malo el codo, güey. Me chingué el codo. Mira, chequen el codo. ¿Qué hay? No están echándole. No están loteando. ¿A qué salir? ¡Vámonos! ¡Gracias!